Estas son las fotos de las que vamos a hablar hoy. Hoy va a ser macro o acercamiento. Y vamos adelante. Entonces, ¿con quién comenzamos, Adri? Vamos con Raúl Jaramillo. A ver si me recuerdo cómo hacer esto. Ahí está la de Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué no fue tu foto, Raúl? Mira, hoy salí sorteado para ser el primero. Bueno, pues esta fue una foto que hice exclusivamente para el tema, porque la verdad es que no tengo mucho macro. Pero, bueno, en este caso busqué unas joyas para tomarla. La verdad es que tenía dos conceptos para trabajar. Uno fue un ojo, que también creo que subí ahí a Face, y otra fue esta. Estaba buscando un insecto para poder tomarlo, y el único que encontré fue esta como cochinilla que había en jardín. No encontré ningún otro, y empecé a trabajar la de producto, y bueno, hice la combinación ahí para ponerlo. La cochinilla más o menos mide unos 4 milímetros, yo creo, y y bueno, es la primera vez que uso el lente inverso para poder hacer esta. Y bueno, pues este fue el resultado. Okay. Buenas noches, Raúl. Una disculpa, no tengo ahorita mi cámara. Buenas Estoy noches. Desde mi teléfono porque tengo unas pequeñas complicaciones con mi máquina. Pero bueno, aquí estoy. Ahorita enseguida ya prendemos cámara y todo en la máquina. Pues bien, estuve analizando la fotografía, me llamó la atención la cuestión del enfoque. Se ve un poquito, sí se ve que batalló un poquito la cuestión del enfoque en la cuestión de la toma. Y pues bueno, lo que viene siendo la idea está interesante. Me llama la atención que el mismo insecto tiene, pues juega mucho con lo que vienen siendo los colores de la imagen. Creo que la imagen está interesante, lo que estás tratando de poner como concepto está interesante. De hecho, siempre las cuestiones de los insectos, junto en este caso con cuestiones como alhajas, que es esto que viene siendo ya joyería, está interesante. Da unas cuestiones, una sensación, me recordé a Kafka, de hecho. Entonces, sí, da una sensación muy interesante. Lo único que yo creo que sería aquí cuidar sería la cuestión del enfoque. Sí se ve que costó un poquito de trabajo y se fue más hacia las como perlas que tienes en la parte de atrás que hacia la parte frontal. Pero la fotografía está interesante, está bien lograda. Ahorita qué bueno que comentas la cuestión del tamaño, porque yo creo que eso es muy importante para la fotografía que estamos ahorita analizando, porque muchas veces podemos ver la fotografía y decir, bueno, faltó esto, se ve así o se ve así, pero pues hay que tener mucho en cuenta también los tamaños que estamos fotografiando. Y es complicado, realmente lo que es la profundidad de campo, cuando llegamos a estos niveles, se reduce bastante. Entonces es más complicado todavía las cuestiones de enfoque. La fotografía en general a mí me gusta, no veo que haya gran problema. Creo ya cuestiones así, un poquito de detallitos, que ponerlos un poquito piquis, como siempre. Las cuestiones del reflejo, creo que hubiera estado muy interesante que hubieras podido rescatar el reflejo de la vaya, este círculo que tienes con la joya azul, que hubieras podido rescatar el reflejo completo en la parte de abajo. Pero se ve cortada la parte de la punta. Es lo único que encuentro en la fotografía que me llama la atención. Y eso y el enfoque. Yo sé que el enfoque, pues, es cuestiones de prácticas. Y más ahorita que estás comentando que estás la primera vez que intentabas con una inversión de lente, cosas por el estilo. Ok, sí. Sí, lo que dice Félix es cierto, sí, en principio esta parte del enfoque. Bueno, uno, en principio la foto es llamativa, uno voltea inmediatamente a ver qué es esto, ¿no? Para mí, ¿cuál es el problema? Que viajas por toda la fotografía y llega un momento en que no sabes qué puede ser más importante, si la alhaja en el centro, el reflejo, la cochinilla, las perlas que están atrás, las perlas, y aquí me produce el primer problema, las perlas que están atrás no están completas, pero su reflejo sí. Entonces eso también es algo que a mí
no me termina de atraer. O sea, siento la foto muy cortada, mis ojos viajan por todos lados, las altas luces están muy botadas, está lleno de reflejos por todos lados y me lleva por todos lados de la fotografía porque los reflejos están todo en esa parte central, en las perlas de atrás. Entonces, tengo problemas para ver la fotografía y eso, ¿no? Entender también el concepto. El concepto puede ser bastante, como decía Félix, muy interesante, pero creo que no termina de cerrar, ¿no? Sobre todo, pues la pobre cochinilla, pues a lo mejor no está muerta, sino se había hecho bolita y se estaba volviendo a hacer bolita, pero parece que estaba, o sea, pero parece muerta de cierta forma. Entonces, no termino de entender todo ese concepto que pudiera haber sido interesante de alguna forma. Entonces, la foto te atrapa en algún momento, o sea, de primera intención te atrapa, pero no me mantiene en ese interés de saber qué onda, qué quisiste decir bien con esta fotografía, ¿no? Entonces creo que el concepto es bueno, pero hay que tener claro eso y el mensaje que uno quiere dar. Ok, el promedio de tu Gracias, Félix y foto. Alberto. Promedio de tu foto fue de un 8.31. Gracias a todos. De nada. Vamos con la foto de Xochitl. Buenas noches a Ahí está todos. la foto de Xochitl. Y lo abro para la votación. ¿Qué nos puedes decir tu foto, Xochitl? Pues es un acercamiento, estaba yo precisamente con los huevos y antes de entrar, con mucho cariño y cuidado, respeto, cuidan mucho sus máscaras, entonces me llamó mucho la atención cómo la tenía entre las manos y la tomé con el 300. Ok, a mí, hola Xochitl, me gusta Hola. mucho tu foto, me gusta el encuadre que tienes. Quizá uno de los peros es de que tienes las manos cortadas. Si le hubieras tomado bien las manos completas, le hubiéramos dado más énfasis a la máscara, ¿no? Y que no la tiene en la cara, que la tiene en las manos. La máscara es muy, muy atractiva, está muy bonita, está muy bien hecha. Y tienes muy buena iluminación. Un poquito, bueno, el enfoque lo estoy viendo a la nariz y se pierde un poquito en el ojo izquierdo, pero bueno, es lógico por el tipo de lente que utilizaste. De ahí en fuera me gusta mucho la idea y tu composición. Y bueno, me imagino que ahí no tenías tú ningún tipo de control de la luz, entonces la rescataste bastante bien. Ok, sí, en principio, esto no creo que entre para el tema, a final de cuentas, porque el tema es macro y acercamiento, y en esta parte del acercamiento no es agarrar un 300 milímetros y acercarse, que no te acercas ópticamente a la escena, sino más bien tiene que ver con las magnificaciones, entonces no es que agarres un 500, un 600 y te acercas, entonces eso no creo que entra en principio para el tema, ¿no? Después, sí, a mí me gusta la idea, cómo se ve esa parte de las manos, aunque sí, están cortadas, pero bueno, pasas un poco esa idea o ese sentimiento que tú quieres mostrar y eso me gusta, ¿no? A pesar de que tenemos muchos negros, creo que no termina de restarle a la fotografía y eso es bueno, pero sí también, ¿no? Esa parte del enfoque, pues Enrique dice que le ve el enfoque en la nariz, yo no se lo veo en ningún lado, eso puede ser porque o se desenfocó o se movió, entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Estoy viendo que de todas maneras tu setting, sí, un centésimo de segundo. Uno sobre 200. 1/200, pero de todas maneras, con un 180 en una cámara de recorte no da tiempo mínimo recomendado de disparo, entonces probablemente haya salido movida la foto y hay que cuidar eso. El promedio de tu foto, Xochitl, fue de un 7.94. Muchas gracias. De nada. Vamos con Fernando Cancino.
Aquí está la foto de Fernando. Y lo abro. ¿Qué nos puedes decir de tu foto, Fernando? También hice esto del anillo inversor con el lente y es muy difícil, estuve probando con una oruga que no sé, también medía como unos 4 o 5 milímetros y tenía una gota en el lomo y era imposible sacar la cara y la gota en foco porque es muy poquita la profundidad de campo que me da. Y en la misma planta encontré este insecto también. Y bueno, opté por este. La idea también fue que sea al natural. También estuve batallando con el movimiento de los bichitos, con el movimiento del viento. Y bueno, terminé eligiendo esta foto porque me pareció más lindo el tema de los colores y eso. Y bueno, me saco el sombrero por la gente que hace esto porque realmente es muy difícil. Y bueno, creo que nada más tengo para decir. Ok, mira Fernando, lo primero que lo que te puedo alabar es ir a hacer las fotos, es cuando yo siempre he dicho que tomando fotos de otras cosas que normalmente no haces, te aprendes más y mejoras lo que más te gusta hacer y creo que este fue un ejercicio que te sacó de tu zona de confort y está una foto interesante, el anillo. Poniendo el lente al revés, si cuesta mucho el enfoque, la mejor manera para enfocar muchas veces cuando estamos haciendo esto es usar la pantallita de atrás y agrandarla. Agrandar la imagen en la pantallita de atrás Así lo hice. para buscar el enfoque. A mí se me hace que el enfoque se fue más bien a esta parte de aquí, la parte de la hoja y esto. ¿Por qué? Porque la cámara también busca donde hay más contraste. El enfoque lo hace muchas veces por contraste y aquí donde hay más contraste, claro y oscuros, y entonces el enfoque se fue acá. Me hubiera gustado que se hubiera visto el bichito más y que a lo mejor esto no tuviera tanta importancia, pero por estar más claro, pues te jala para acá. Pero creo que como ejercicio, sí aprendiste, te costó y alabo a todo el mundo que se dedicó para este tema a hacer el ejercicio porque no es un tema fácil. La verdad que no, gracias. Sí. Un momento. Una disculpa. Ok. Bien, sí, concuerdo bastante bien con Toño en cuestiones del enfoque, la dificultad, pues tienes razón, es muy difícil hacerlo con una inversión de lente, en especial porque cuando estamos invirtiéndolo, no tenemos la computadora del lente conectada a la cámara, vaya. Entonces los motores de enfoque y todo esto no están funcionando, entonces el enfoque va muy manual y todo se vuelve bastante manual, incluso no estoy muy seguro si en tu caso tuviste que utilizar manualmente, manipular la bayoneta para poder abrir el diafragma, para poder, pues bueno, tener un poco más de luz. Algo que, pues bueno, yo he experimentado también con voltear el lente, con invertirlo, y algo principal que veo como reto es la cuestión de que cuando no estás manipulando la bayoneta, que es lo que te ayuda a ver la profundidad de campo, se oscurece demasiado la imagen. Entonces necesitas muchísima luz para poder tener un control mayor sobre la cuestión del enfoque. Igual concuerdo con Toño, aquí yo creo que sí te aplaudo, te felicito en la cuestión de hacer los intentos, de sentirnos incómodos en buscar nuevos métodos, hacer cosas diferentes, porque esto nos enseña y es la manera en la que aprendemos mucho mejor. A mí en lo personal me gustó la fotografía, a pesar de estas cuestiones del enfoque y todo esto, que obviamente es complicado. Me gustó la fotografía, el hecho de que tengas en primer plano desenfocada estas como ramas que están enfrente o hojas tal vez enfrente del insecto. Me gusta cómo se asoma el insecto, me da esa sensación de querer ver un poco más. Esa parte de que me llama la atención
de esta forma, se me hizo muy interesante en tu fotografía. En el resto de los comentarios, pues bueno, ya lo comentaba ahorita, Toño, es complicado y es muy bueno que lo estés haciendo porque esto nos enseña a todos aprendemos cuando estamos intentando hacer las cosas y más si lo estamos haciendo dentro de la semana del reto porque pues eso también nos ayuda a jugar más con la fotografía y pues hacerlo de manera más divertida, vaya. Tu fotografía a mí en lo personal, te digo, a pesar del enfoque y todo esto, me gusta. Siento una sensación interesante sobre el insecto. Creo que es una fotografía muy bien lograda hasta cierto punto. Y pues bueno, utilizar algo que te puedo dar como consejo es, yo utilizo, por ejemplo, una lámpara de mano que es relativamente potente, 600 lúmenes. Entonces lo que hago es tiro la lámpara sobre el objeto y a pesar de que tenga la bayoneta cerrada el lente, me ayuda a poder ver. Y una vez que ya tengo este enfoque o esto acomodado, quito esa luz y utilizo la luz que voy a utilizar realmente para la fotografía y ya tomo la foto. Y esto te puede ayudar. Eleva la luz lo más que puedas cuando estés enfocando, cuando estés buscando tu cuadro y después quítala y utiliza la luz que realmente quieres con su velocidad que quieres. Buenísimo. Sí, algo que quería decir era que mi idea también era hacerlo en el ambiente del insecto. Y disparé flash. Disparé flash y con una hoja más o menos poniéndole para que rebote un poco de luz y qué sé yo. Pero es muy difícil. Así que bueno, gracias. De nada, Fernando, promedio de tu foto fue un 7.59. Vamos con Elena. Ahí está la foto. ¿Qué nos puede decir tu foto, Elena? Pues primero, buenas noches a todos. En esta ocasión, pues quise trabajar con un limón para ver los pequeños partículas de limón, los gajitos de limón, pero pues quise darle una perspectiva diferente a mi limón. Y esto es lo que les presento hoy. A mí me gusta mucho tu foto. Está ahí el Pac-Man, ¿no? O sea, como que Exacto. se está Exacto, es un comiendo. Pac-Man, es mi versión verde de un Pac-Man. Exactamente. Sí, está bien el enfoque. Me gusta que tú lo estás complementando con el reflejo, que eso Así está es. muy padre porque estás haciendo una simetría muy, muy buena y eso nos está dando. El reflejo nos da la imagen que tú específicamente nos quisiste mostrar y lo estás logrando. La iluminación que tienes en la parte trasera pues nos permite también ver todo lo que es la estructura del limón, que también eso está, me gusta. Y las semillas, me imagino que son semillas, ¿no? Las que Las tienes semillas de adelante. limón. Ajá. Las semillas de limón. Pues te da dinamismo, estás viendo el juego que pues, muchos jugamos que está yéndose sobre las semillas. Me gustó mucho la idea, está muy bien trabajada y creo que es un muy, muy buen trabajo. Felicidades. Muchas gracias, Ángel. Sí, a mí me gusta muchísimo la foto. Me llama la atención esta idea que tú quieres dar con el limón haciendo un Pac-Man y buscando, comiéndose esas semillas de limón. Está padrísima el reflejo. Una composición, digamos, de cierta forma, aunque no lo vemos con un horizonte centrado, pero bien justificado por el reflejo, ¿no? Entonces eso creo que hace muy, muy bien, excepcional esta foto, que la iluminación también me agrada, viniendo un poco de hasta atrás para sacar un poco la luz. Está muy padre. A mí nada más, a lo mejor si habría algo que ponerle un pero, si habría que ponerle un pero, es que me hubiese gustado que los limones fueran, las semillas de los limones fueran un poquito más iguales. Nada más, es el único pero que yo pudiera tener, pero a mí la foto me gusta mucho y es mi foto favorita de la semana. Qué honor, Alberto, muchas gracias. Sí, es mi Sí, porque foto también. aparte yo también tengo que decir, o sea, está bien lograda y aparte la creatividad está enorme, o sea, está muy padre. Yo también tengo que decir que es mi foto favorita de la semana y es básicamente, sí, por la manera que lo lograste, la manera que tienes el centro bien centrado y la creatividad.
Sí. Muchísimas gracias. También es la mía, ¿eh? La actividad. Sí, feliz. Igual a mí. ¡Ay, guau! Oigan, pues muchas gracias. El Cuatro, promedio. Oscar, cuatro. El Cuatro. promedio de tu Cuatro. foto fue de un 8.72. Muchas gracias. Una De nada. pregunta Por ahí con. preguntaban con qué paré el limón. ¿Puedo contestarles o hasta el final? Claro, sí, puedes contestar. ¿Con qué lo Literal, paraste? le puse un poquitito de agua a la mitad que estaba sobre el acrílico y tratando de no respirar para que no se cayera. Ya que se quedó paradito, ya. Busqué el enfoque y todo. Se cayó como 10.000 veces y bueno, pero así lo hice. Está muy buena la foto, muy buena. Perfecto. Okay. Con cola loca te quitas la bronca. Sí. Lo pensé, pero dije, capaz que el cola loca ni pega. Vamos con José Luis Contreras. Felicidades, Elena. Muchas gracias. Aquí está la foto de José Luis. ¿Qué nos puede decir tu foto, José Luis? Pues nada, estos grillos me los encontré ahí en la orilla de una ventana que da a la calle y bueno, estuve jugando con varios lentes, con varias lentillas que tengo para hacer macro, tanto para celular como para la cámara. Y finalmente, pues no usé ninguna lentilla, es el tiro directo del celular. Y bueno, nada más a la hora de la edición, pues sí, me conflictuó más que complicarme quitar el grillo de atrás, pero sentí que si lo quitaba, pues iba a perder ahí un poquito de la escena ahí porque eso eran varios los que estaban juntos. Entonces, bueno, pues ahí está, eso es lo que les puedo decir. Sí, aquí sí. Aquí también tenemos una composición y un horizonte muy centrado, pero en este caso es muy distinto a la foto de Elena. Creo que la foto de Elena estaba muy, muy bien justificado porque tenía que ser centrada y en esta no la siento, ¿no? La foto está completamente partida, todas las líneas son horizontales, tanto el mismo viaje de los grillos como sus antenas hasta la misma coloración, tenemos un horizonte muy partido. Entonces, yo siento la foto muy partida, siento la foto aburrida hasta cierto punto, muy centrada. El grillo que está atrás no me termina de convencer ese corte. Digo, no he leído en ningún lado reglas para corte de insectos o de grillos, pero no me parece un corte muy natural para un insecto de este tipo. Entonces, a mí, bueno, lo que me gusta mucho es que tiene el enfoque, no está mal, está bien. Y la paleta de colores también, en ese sentido, creo que sí, pero creo que otro tipo de composición y otro encuadre le hubiese ayudado más a esta fotografía. Y bueno, sí estaba, bueno, perdón. Lo que pasa es que todos los vídeos sí estaban un poco en movimiento. Lo difícil, lo complicado de esa foto es que todos estaban como en movimiento y pues cada tiro fue muy, muy diferente. Sí, José Luis, tu foto, perdón, ¿me escucho bien? Sí. Ah, ya, perfecto. Ok. Sí, José Luis, tu fotografía me llama la atención la cuestión de las antenas, porque precisamente pareciera que lo que intentaste hacer al cortar el grillo de atrás fue rescatar el hecho de decir, bueno, ya se está metiendo la antena, pues trato de meter ahí un poquito lo que es esta línea, pero el que tenemos en el centro precisamente corta estas antenas. Ya lo comentaba ahorita Alberto, que estoy completamente de acuerdo, no hay una regla específica, pero pues al final del día estamos hablando de sujetos, ahora sí que de seres, vaya, y sí se alcanza a sentir esta cuestión de que afecta visualmente el hecho de que esté cortado el detrás. No se siente tan justificado, como ya lo dijo Alberto, el hecho de que esté tan centrado. A lo mejor podías haber jugado un poquito más ahí vaya, con tus encuadres. Veo que lo tomaste con un iPhone 14. Sí.
Esto del teléfono está interesante. Yo siempre he estado a pro de que la cámara que tenemos en la mano es la mejor cámara. Entonces, pues tratar de sacarle todo el provecho posible. El enfoque, sí, estoy de acuerdo también. Está muy bien logrado. La paleta de colores, bastante bonita. Pero solamente sí, tratar de cuidar bien lo que es el encuadre de lo que estás viendo. Y ya lo comentaba Al, o sea, tratar de buscar bien y justificar el por qué estamos cortando algo. Sí, de hecho fue un conflicto. Te decía que no sabías quitarlo, ¿no? Y exactamente diste el punto. Las antenas, sobre todo esta, la de adelante que se está moviendo, es la que metió como ese ruido, ¿no? Y la de atrás, como tú dices, pues la corta, pero finalmente hay una interacción ahí y eso es lo que en realidad me causó conflicto con la foto. Okay. Muy bien, el promedio de tu foto fue de un 7.68. Muchas gracias, saludos. Vamos con Mónica Chacón. La foto de Mónica. ¿Qué nos puedes decir de tu foto, Mónica? Buenas noches, ¿me escucha? Sí. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ok, perdón. Bueno, esta foto la saqué con, no es con un lente macro, es con un lente de 18-150. Y bueno, me gustan mucho las abejas inglesas y por eso la tomé. Pues no, nada más es lo que puedo decir. Ajá. Ok, pues Gracias. a mí lo primero que me llama la atención de esta foto es la paleta de colores. La paleta de colores te mantuviste en un lado del círculo cromático, donde tienes los violetas, los cafés, los amarillos, y eso le da mucha viveza a la foto. Eso ayuda automáticamente, ya le da un plus a la foto. Básicamente, cuando estamos haciendo la foto, estamos buscando cómo ir añadiéndole cosas a la foto. La abejita sí está cerca del tercio, eso también le da fuerza a la foto. A mí lo que me pasa es que no veo, me hubiera gustado ver más la cabecita de la abeja, como que la luz está por atrás, entonces oscureció la cabecita de la abeja, entonces se medio pierde la cabecita de la abeja. Creo que en mi punto de vista ese era el sujeto principal. La interacción que tenía la abejita con la flor y creo que se pierde por la manera que la luz le está dando al sujeto. El enfoque veo que a lo mejor se fue hasta a la alita de la abeja, un poquito atrás en esta parte aquí atrás y me hubiera gustado más el enfoque tirando hacia la carita con un poquito más de luz. Sí, yo también coincido totalmente con Toño. La buena, los colores están interesantes, la de buena luz. Se pierde la abejita, está medio tracta ahí, escondida entre estas flores. Y bueno, hay que seguir practicando para que te queden bien estas fotos. Pero sí, la idea es bastante buena. Y gracias. De hecho, la abejita, pues las abejitas están volando, entonces sí es difícil de pronto poder estar, porque estás cazando las abejitas para que tome varias, muchas fotos, y esta fue la que me quedó un poquito mejor, entonces por eso la mandé, porque aparte me gusta mucho cómo se ve el polen en la abeja también. Muchas gracias. De nada, Mónica. Y sí, hay que recordar la fotografía muchas veces es paciencia, paciencia, paciencia. Buscar el momento exacto que estás buscando y por eso se tira un montonazo de fotos para sacar el momento. Pero creo que sí. Sí. Si esa abejita hubiera estado un poquito más arriba y le hubiera estado dando esa luz, te hubiera quedado una foto mucho más impresionante que esta. Muchas gracias. Y no, y de hecho también creo que la hora de la foto era como las 12, no era una luz muy, muy buena. Muy favorable. Pero bueno, sí, así lo seguiré haciendo hasta que pueda lograr una buena foto. Muchas gracias. De nada, Mónica, el promedio de tu foto fue de un 8.10. Vamos con Mari Carmen.
¿Qué nos puede decir tu foto, Mari Carmen? Hola, buenas noches. Pues esta foto la tomé en la semana. Estaba yo precisamente buscando abejitas, pero pues no encontré abejitas y me gustó esta flor por esa forma que tiene, así como con muchas espiguitas. Y pues a ver qué les parece a ustedes. Hola. ¿Cómo Hola. estás? Siento un poquito, bueno, no un poquito, un poquito comprometida la foto con el fondo que tienes, porque tienes esas manchas que son que te están distrayendo mucho. El enfoque también lo siento un poco medio perdido en todo lo que es la flor, pero las manchas, tienes exceso de blancos ahí en estas manchas y te contrastan mucho con las sombras que tienes de tu lado derecho. El encuadre lo siento bien, el tallo saliendo a una esquina, a la esquina izquierda, abajo a la izquierda, le da mucha composición a la foto. Siento que es con un recorte te hubiera ayudado mucho a eliminar todo eso, pero sobre todo el problema principal es las luces que tienes atrás, las luces que tienes atrás, que eso le quita mucho composición a la, bueno, mucha atractivo a la foto. Muy bien, gracias. Buenas noches, Mari Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Coincido con Enrique. Sí, creo que lo principal aquí en la fotografía que puede mejorar sería cuidar el fondo, porque estás fotografiando un objeto que tiene al final colores claros y con este fondo tan claro, con luces tan fuertes, sí se pierde bastante, sí la atención se va hacia el fondo, a pesar de que está desenfocado y nuestra visión por manera natural se va a la parte más enfocada, sí alcanza a arrastrar a la luz tan fuerte que tienes en la parte de atrás. Aquí mi recomendación tal vez pudiera haber sido caminar un poquito, moverte un poquito hacia la izquierda para lograr tener esta parte, se ve como si a la derecha tuvieras a lo mejor un árbol. Un Ajá, y haber árbol, sí, aprovechado un eso árbol. justamente como tu fondo para que resaltara completamente esta flor. El encuadre también, concuerdo, la forma como sacaste el tallo desde la esquina, el hecho de que esté centrado está bonito. Sí sentí el enfoque un poquito como que se va a la mitad de la flor, lo que son la parte frontal se ve más o menos desenfocada y el enfoque se va más como al contorno, vaya, de la misma flor. Y básicamente en el resto coincido completamente. Yo creo que aquí lo más fuerte que se podría mejorar es precisamente cuidar siempre el fondo que tenemos. Muy bien, muchas gracias. El promedio de tu foto fue de un 7.35. Gracias, Toño. De nada. Vamos con Martín Tenorio. Ahí está la foto de Martín. ¿Qué nos puedes decir tu foto, Martín? Hola, buenas noches. Esta foto la tomé la semana pasada, estuve con mi hija allá en Chihuahua y por eso no me dio tiempo de poder hacer una de macro de acercamiento, aunque este es acercamiento porque estoy como a 12 metros de ella, pero quise mostrarles la felicidad de mi hija cuando está en la cancha. La tenía colores, pero se me hizo una mejor visión de la foto pasarla en blanco y negro. Eso es lo que les quería mostrar en esta ocasión. Sí, yo pienso que el manejo del blanco y negro está bien, me gusta. Se ve una foto cándida, no se ve ella posada, está feliz y eso es lo que está transmitiendo tu fotografía. Efectivamente, no es más bien un, es una, no es una fotografía de acercamiento, que más que de macro o más de el tomar con el telefoto. Pues sí, te hubieras acercado más. Yo pienso que podrías haber hecho un acercamiento más sobre de ella, porque la sacaste del cuerpo completo. Entonces, yo creo que entra más como libre esta fotografía. Me gusta, está bien enfocada y creo que sí me gusta tu foto. Gracias. ¿Y por qué nos quieren enemistar, eh? ¿Qué, qué? No, 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 no. Perdón, Ángel es el tío. Sí, Ángel, el tío. Ah, entonces me parece que no, queda impugnado el voto.
Impugnamos la elección. Sí, sí, no se vale. Esto todo queda entre la familia, no, no. Acuérdense que es mi medio hermano. Uno que le diga que pueda mejorar. Perdón, sí, pero lo amenacé si le tocaba mi foto, que me tenía que hablar bien de ella. Ah, bueno. Enséñale tu foto a tu familia, ¿no? Sí, exactamente. Ándale. Tal cual. Sí, ok, sí, yo también, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, lo que yo dije anteriormente, que okay, aunque te acercas, que no te acercas, en realidad, ópticamente no entra en la parte de lo que es el tema, porque este claro. tema era más de magnificaciones, ¿no? Pero, ok, y yo desde que la vi dije, bueno, esto debe ser libre. Sí. Hablando sobre libre, creo que la foto, pues, está padre, me gusta, porque a final de cuentas estás tomando un momento, ¿no? Y esta muchas veces la fotografía es de momentos, el enfoque está bien logrado. ¿Cómo se llama? Aquí también quizá el negro, sobre todo el de su blusa, creo que sí se llega a perder un poco. Me gustaría ver un poco más de detalle en esa parte, claro. ¿no? Pero la foto está bien, tiene un movimiento, me gusta pues, esa parte de que tiene levantada la pierna, creo que le da un poco más de movimiento, le da más, un poco más de dinamismo a la fotografía, no es estática, está sonriendo y eso la hace una mejor foto, ¿no? Quizá también en esa parte, los pies que están en la parte de atrás del compañero, sí, creo que terminan ensuciando mucho la fotografía porque están básicamente en su cabeza, ¿no? Entonces, es esa parte, pero bueno, pues también a veces, eso también, ¿no? Lo que están diciendo muchos es que las abejas se mueven mucho, es que, pues sí, pero eso es lo que hace de repente una fotografía que es buena una fotografía que es excelente, ¿no? Porque todo se empieza a conjugar y bueno, aquí en esta parte de esos pies, pues sí nos ensucia la foto. Ok, gracias, Alberto. El promedio de tu foto fue un 7.78. Gracias a todos. No. Vamos con mi foto, Toño, por favor. ¿Y a ti te veo mañana en la oficina, Gerardo? Uy. Ángel, mente a Puebla. Sí, me voy por Puebla. Aquí está la foto de Adri. ¿Qué nos puedes decir tu foto, Adri? Bueno, esta es una foto que tomé hace como 2 semanas o una semana, no recuerdo. Pero es que cuando estoy aburrida ya entendí que estas flores son mi salvación. Entonces me pongo con ellas. Y la verdad es que cada día me gusta más porque, bueno, esta flor en sí, el diente de león, pues es muy atractiva para los que hacen macro y creo que ya entiendo por qué, porque es compleja, pero tiene una, o sea, forma tan agradable que es lo que yo intento representar aquí, ¿no? ¿Cómo se puede representar esta suavidad y textura de esta flor? Entonces, eso es lo que les quiero enseñar el día de hoy. Sí, creo que tú ya lo dijiste en una palabra, ¿no? A mí lo que me gusta es esto, esta suavidad que tiene. Bueno, es que también depende de cómo la quieras fotografiar, porque también puede ser muy fuerte o muy dura, pero aquí, al haberla manejado en los diafragmas que la manejaste y con la paleta de colores, tu fondo que está atrás, creo que está bastante bien esa idea de la suavidad que quieres dar, ¿no? Porque ese color tan suave, tan piel, vamos a decirlo, yo lo estoy viendo en otro monitor, aquí lo veo. Otro color muy raro, un tono como piel o algo así, me da esta suavidad y el enfoque está tan pequeño, o sea, tiene una parte tan pequeña de enfoque que termino estando un poco en lo que es la punta esta donde se ancla esa parte que está señalando Toño, y la parte de arriba viaja un poco, porque ahí se empieza a perder también enfoque, pero se empieza a perder el enfoque de una forma buena, vamos a decirlo, ¿no? Porque es esa parte de la suavidad también conjugada con el fondo. Entonces, a mí la foto me gusta bastante, me gusta mucho el encuadre, el corte que le hiciste al diente de león, cómo empieza a salir ese también rojito naranja que empieza a dibujarse en el centro del diente de león, ayuda también a complementar, porque no contrastar, a complementar lo que es tu paleta de color. A mí me gusta mucho la foto. Gracias, Alberto.
Sí, como bien dice Alberto, o sea, la fotografía a mí me gusta mucho, es una fotografía muy artística, es una fotografía que inmediatamente nos vamos a la semilla que está perfectamente enfocada y esa semilla nos hace viajar hacia afuera, pero no nos deja salir. La misma plumita esa que tiene la semilla no nos deja salir, nos regresa a lo que es toda la parte central. Hay mucho ritmo en la fotografía. Está muy bien trabajada en lo que es el desenfoque, lo manejas perfecto. Eso nos da la semilla que tienes al frente, pues es definitivamente nuestro sujeto principal. La paleta de colores, bien lo dicen, está perfecta y creo que es, ahora sí que estás muy bien en lo que es este tipo de fotografía, Adri. Me gustó Gracias, mucho. gracias Ángel, gracias. El promedio de tu foto fue de un 8.86. Gracias a todos. Vamos Bueno. con Malena. ¿Vamos con cuál? Malena Okay. ¿Qué nos puedes decir de tu foto, Male? Bueno, este es tema libre. Esta la tomé cuando fuimos a Huamantla, que en un mercado donde vendían colibríes de cristal y el señor lo estaba haciendo y me pareció interesante. Y me gusta tomar las manos. Pues yo lo que te puedo decir, la foto, me gusta el encuadre que le hiciste porque nos da la sensación que para ti lo importante fue la acción que se estaba haciendo. Sí. Si hubieras puesto la cara, entonces nos distrae la cara y aquí nos lleva directamente a la acción que está haciendo. Si lo pusiste en blanco y negro, no sé cuánto, a lo mejor si a lo mejor si la ropa era muy llamativa, nos hubiera distraído, pero yo creo que a lo mejor hubiera llamado la atención viendo todo el fuego así en amarillo, anaranjado, y creo que cuando le pega el vidrio a veces hasta se pone azul, así que creo que a lo mejor no estoy tan seguro qué tanto ayudó poner la foto en blanco y negro. Creo que a lo mejor dejándola a color te hubiera dado todavía puesto más énfasis aquí al fuego pegándole al cristal, que hace unos colores muy interesantes. Creo que el enfoque se fue más bien a esta mano. Me hubiera gustado más bien que el enfoque hubiera estado en la acción, que es el fuego contra el vidrio. Pero te digo, me gusta el encuadre y me hubiera gustado verla a color para ver la diferencia. Okay. Sí, a mí definitivamente logras lo que tú querías, que era el que nos fijáramos en las manos, en la acción que está haciendo este artista. Y fíjate que a mí sí me gusta en blanco y negro. Como dice Toño, esos colores que de repente sí sacan cuando están haciendo este tipo de trabajos sí son muy bonitos. Pero creo que la tozudez de las manos, que la logras con el blanco y negro, se ve muy llamativo, se ven que es unas manos trabajadas y yo creo que era parte de lo que tú querías hacer, ¿no? Sí. Sí, eso era principalmente tomar las manos. Ok. Pues Gracias. sí, si eran las manos con blanco y negro, el loto te hubiera distraído. El promedio de tu foto fue de un 7.76. Gracias. De nada. Bueno. Vamos con Eduardo Álvarez. Está la foto de Eduardo. ¿Qué nos puedes decir de tu foto, Eduardo? Buenas noches. Pues yo quería enseñar cómo se ven los alacranes en la noche iluminados con luz ultravioleta. ¿Sí? Entonces, esta es un focus stacking, son 150 fotografías. Está tomada en oscuridad, nada más alumbrada con estas dos linternitas como esta. Es toda la luz que tiene la fotografía. Y pues, no sé, a ver si. Se ven como fluorescentes los alacranes en la noche.
con estas lámparas. Hola. Sí, a mí tu foto me gusta muchísimo. Sí, el enfoque está perfecto con el stacking que hiciste. Y sí, se ven, así se ven realmente los alacranes con luz ultravioleta. Yo he tenido la oportunidad de estar un buen tiempo en Durango y con esas lamparitas los encuentras padrísimos y brillan increíble. Aparte es de mis bichos preferidos. Entonces, muy, muy, muy padre foto, Eduardo. Me gustó mucho, te felicito. Y sí, brillan, pero espectaculares. Y espero que alguna vez tengan chance de verlos con esta luz. Es increíble cómo brillan, hasta parece que tienen luz propia. Así bien, es. Muy buena foto, Eduardo. Padre, muchas gracias, Enrique. Además, yo soy escorpión, entonces te tiene que gustar. Ya tienes un alacrán encima. Ándale. Hola, Eduardo. Tu fotografía, a mí en lo personal también me gustó muchísimo. De hecho, yo la voy a elegir como mi fotografía favorita de la noche. Es algo que yo también he experimentado. A las personas que hacemos hiking, campismo, estamos en el campo continuamente, siempre cargamos una lucecita negra. Y se les recomiendo, si no lo hacen y son gente que acampa o les gusta mucho el hiking o andar en campo, cárguense una luz negra. Porque no nada más los alacranes, muchos animales ponzoñosos principalmente, brillan bajo la luz negra. Entonces, sí. Esto es muy interesante, es mucho, muy interesante. Algo que me llama la atención, te quiero preguntar, Eduardo, ¿cómo lo sostuviste? Imagino que el animal está muerto. ¿Utilizaste algún tipo de alambre para sujetarlo o algo así? Está muy interesante la fotografía. Como te digo, a mí me gustó muchísimo, la elijo como favorita. Me gustó la regla que estás manejando en cuanto a la intención que tiene como caminar hacia la derecha, todo esto está interesante, el acomodo de las patitas que sí le da esa sensación como de vida, incluso la cola. A ver, compártenos tu tip, ¿cómo lo manipulaste para lograr que estuviera? Mira, este alacrán lo atrapé vivo en diciembre, entonces lo guardé en alcohol. Y hace como 15 días lo saqué. Lo puse en un unicel y con un montón de alfileres le estuve acomodando las patas y la cola, todo, quedar en la posición que yo quería. No quise clavar ninguno en el animal, pues, no se viera. Interesante. Entonces, ¿borraste estos alfileres ya después? No, 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 no. O sea, en el unicel los puse, digamos, a un lado, nada más como empujando las patas, nada más acomodándolo. Ya lo dejé que se secara. Pues ya cuando se secó, quité todos los alfileres y ya me quedó el alacrán. Muy interesante. Muy ahorita te lo enseño cómo está el alacrán. Excelente. Muy, muy bonita fotografía, la verdad. Ah, mira, ahí está. Muy bien, pues el promedio de tu foto, Eduardo, fue de un 8.50. Ok, muchas gracias. Entonces, de la borrachera que le metiste se murió. O se quedó tieso. Se quedó tieso. Dale delfino, no le des el corriente. Sí, ¿verdad? Vamos con tu foto, Toño. Felicidades. Gracias. Aquí está mi foto. Fue una noche que estábamos regresando de tomar fotos, llegamos a la cabaña donde estamos quedando y estaba esta ranita ahí puesta en el barandal azul. Le puse un fondo verde que tenía para que no saliera un fondo negro y que se perdiera, para que resaltara un poco más la ranita. ¿Con qué lente la tomaste, Antonio? Un macro 105. No, está padrísimo. ¿Estás por ahí, Enrique? ¿Se nos perdió, Enrique? Y sí está en pantalla, pero está apagado su micrófono. Perdón, 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 perdón. Sí estaba yo aquí, Pensé que no me tocabas. No, la rana está increíble, ¿no? Está espectacular la,
la ranita. Estas no son de las venenosas, ¿verdad? Porque en esas no zonas creo que hay... venenosa. Fueron 40 fotografías en PhotoStacking. ¡Ah! ¡Órale! ¿Y estaba dormida o ya estaba muerta? Estaba dormida. Tengo una foto donde la desperté y el ojo está impresionante, pero como se movió demasiado cuando estaba haciendo el PhotoStacking, no lo pude hacer, no la pude sacar en PhotoStacking, pero el ojo está increíble cuando la tiene el ojo abierto. Ah, perfecto. Sí, está hermosa la foto. Bueno, que te puedo decir, me gusta mucho el detalle que tiene, toda la textura. No, está increíble, se ve padrísima. Bueno, ¿qué te puedo decir, Toño? Pero yo sé que no eres tú, que es la cámara, pero bueno. Claro, es la cámara, 100%. Hola, Antonio, buenas noches. Buenas noches, Félix. Sí, la fotografía está muy bonita. A mí me gustó mucho la limpieza que tiene. Está muy limpia la fotografía. Al principio que la vi, sí la sentí así como que dije, bueno, a ver, está un poquito extraña, porque tengo que ser muy honesto, siento que no impacta tanto, pero a la vez lo que viene siendo la composición es muy bonita, y la limpieza, que eso fue lo que me llamó la atención, la limpieza, está limpia. Yo creo que, como lo comentas, Antonio, y ya lo hemos dicho en varias pláticas, el hecho de que el animal, por ejemplo, aquí que se ve dormido, da esa sensación como que faltara algo. Y bien lo dices, ¿no? El ojo y más los de las ranas tienen unas figuras increíbles y se ven padrísimas. Pero la fotografía en sí está increíblemente limpia, el enfoque está muy bien logrado, el stacking que utilizaste está padrísimo. Y principalmente yo creo que algo que bueno, todos los que estamos presentes sí debemos de tomar mucho en cuenta y buscar siempre eso, es la limpieza que lograste. El blur que tienes en la parte de atrás, la forma como está esto, da una imagen limpia. Y eso al final del día, pues siempre nos va a dar una fotografía muy buena, de buena calidad, que posteriormente quienes hacemos fotografía para producto o cosas por este estilo, es lo que buscamos, que la fotografía sea limpia y que vaya directo hacia el objeto que queremos mostrar. Muy bonita fotografía, a mí me gusta mucho. Creo que si hubiera tenido el ojo, como lo comentas, abierto, hubiera sido así como que el super plus de la foto. El ojo es un ojo azul increíble, pero sí, estuvo, debería haber hecho más, solo hice un stacking con el ojo abierto y debería haber hecho varias veces más. Es la paciencia, pero quería dormirme porque teníamos que despertarnos temprano al día siguiente. Y no, y haciendo esta que te puede llevar horas y horas y horas. Sí. Está muy padre. Además estabas en un pasillo. En un pasillo, exactamente, sí. Pero sí, el fondo estaba completamente negro y yo siempre llevo fondos y con mi mano también estaba aguantando el fondo verde para darle el fondo verde en vez del negro que tenía de la noche. ¿O sea, hiciste el stacking a mano alzada? No, el stacking, como dijo Enrique, es la cámara, no el fotógrafo. lo utilizaste en automático. La cámara ya trae el stacking. Okay. Dije, guau, wow, mano alzada, espérame. La cámara en tripié y la cámara hace el stacking. El promedio de la foto fue de un 8.86. Vamos con Lupita Lira. Lupita. Aquí está la foto de Lupita. ¿Qué nos puedes decir de tu foto, Lupita? Bueno, pues me fui a un jardín botánico a buscar insectos, pero no encontraba ninguno. Entonces, cuando estaba tomándole fotos a estas mini florecitas, me di cuenta que había un gusanito abajo, pero el gusanito también se movía. Entonces, esta fue la única foto que le pude tomar. Buenas noches, María. Hola. Tu fotografía, me gusta muchísimo el momento que lograste encontrar todo esto. Hay varios detalles aquí. Ahorita tú misma lo acabas de mencionar, estabas buscando la cuestión de las flores y te encuentras al insecto. Algo muy bonito es precisamente la paleta de colores que tiene, porque tiene mucha combinación con las mismas flores, el insecto mismo.
Aquí sí parece que te jugó un poquito feo la cuestión del enfoque, porque se fue mucho hacia la flor que está del lado izquierdo y Sí, hacia el tallo que está casi en la orilla. Sí, es complicado, es muy complicado. no estaba enfocando las flores. Ajá, y sí, no, sí, y encontraste al final allá el sujeto y dijiste, a ver, vamos a aventar aquí la foto. Sí, Pero sí. sí, ahí yo creo que el enfoque es lo único que podría decir a grandes rasgos en cuestión de la imagen, porque está bonita, o sea, realmente es bonita. Yo creo que si hubiéramos tenido un enfoque mejor sobre la oruga hubiera estado muy interesante. Y algo, no sé si tiraste con flash o tenías una luz arriba de ti, pero No. también la sombra que tiene precisamente esta flor que se atraviesa en la parte frontal, esta sombra que cae sobre la oruga, si alcanza a estorbar un poquito. Hubiera estado interesante, imagina tal vez a lo mejor, ahora sí que como dice Antonio, ahí machetazo a la florecita esta, y que la luz llegara directa a la oruga para que nos diera esta luz completa sobre la oruga, porque la paleta de colores está súper interesante, porque se mantiene con un equilibrio muy bonito en la flor. Entonces yo creo que, y más que te diste cuenta de decir, a ver, aquí tengo un sujeto, pues bueno, trabajar ya entonces la fotografía resaltando precisamente el sujeto. En la fotografía la intención es bastante bonita y simplemente pues estar abiertos a esto, ¿no? De que a lo mejor tú estabas en ese momento enfocada más a tratar sobre las flores, pero si ya encuentras un sujeto que a lo mejor es más interesante, pues bueno, modificar lo que estás haciendo para irte ahora sobre este sujeto. Pero en general la fotografía está interesante. La paleta también, en lo personal, la paleta de colores me gustó muchísimo. Sabes que también creo que la oruga descubrió mi lente y se fue en el Me acto. asustó y dijo. Entonces ya no pude hacer nada. Sí, Lupita, qué bueno que me toca hablar de esta foto porque yo precisamente estaba entre mandar una foto de una oruguita de estas o mi diente de león y la verdad es que debo de decir que siempre arriesgarse a este tipo de fotos, uno dice fácil. Le arrancas la hojita, aunque vaya Toño con su machete, con su lo que sea, tal vez que son gusanos, la verdad es que no puedes hacer mucho al respecto, porque son animales delicados que no sabes, con los colores tan llamativos, no sabes si te van a picar de más. Pero es un plus tenerlo aquí en tu foto, porque, bueno, ya lo dijo Félix, se enfocó muchísimo en eso, en la paleta de colores, creo que te da esta intención muy bonita de una foto macro, porque además también es fácil decirlo, pero las flores o calificarlo por aquellos que ponen mucho regular, no sé, en todas las fotos macro, porque de verdad que es una labor estarte agachando porque el gusano es de estas flores que son tan pequeñitas. El gusano puede ser grande, pero también es muy diminuto, entonces no es tan fácil. Estas plantas a veces también están muy pegadas al suelo. Entonces son cosas que uno, por más que diga, y eso es por, yo los defiendo a todos ustedes y siempre defiendo este tipo de fotos, porque no nada más es agacharse o tenerla ahí, el animalito está vivo. Entonces eso cuenta mucho porque tu esfuerzo como fotógrafo de macro en la naturaleza viva, pues es un poquito más, digamos, tienes que estar viendo cómo sale mejor. Que yo creo que esta sombra que tiene el gusanito seguramente es tu lente, porque yo creo que es tu lente que tú te estás acercando y eso, alguna sombra que tú traías, tú le estás causando esta sombra. Pero bueno, como ya lo dijo Félix, el intento es muy bueno y la paleta de colores excelente y te felicito por andar buscando cosas así. Gracias. Lupita, el promedio de tu foto fue de un 8.00. Gracias a todos. Bueno. Vamos con Héctor Torres. Aquí está la foto de Héctor. ¿Qué nos puede decir tu foto, Héctor? Buenas noches a todas y todos. Pues la verdad es que estaba yo tratando de hacer macro con mi 2470 con un amigo a su ojo, pero pues la verdad como que pues yo creí y dije, a lo mejor varias personas van a mandar así cuestiones de ojos y veo que pues nadie mandó de ese. Entonces, pues se me ocurrió otra cosa y pues se me ocurrió intentar esto, ¿no? Que saliera, primero quería hacer yo, pero no me gustaba por el tipo de caja que tenía atrás.
Salía muy abultado, no se definía muy bien la figura. También pues, la distancia que tenía yo con mi sujeto era como de 3 metros más o menos. Y la idea era eso, ¿no? Presentar la cámara en el ojo. La realidad, sí les digo, pues era el rostro lo que estaba tomando la cámara, y de ahí pues yo recorté, pues nada más le puse una máscara ahí al verde del ojo de mi amigo, y todo lo demás lo desaturé para que pues llamara la atención, que pues ahora sí que la mirada fuera hacia la cámara que está ahí. Y esa es la propuesta que tengo el día de hoy. Sí, a mí me llamó la atención porque no sabe, al principio cuando la vi pensé que era blanco y negro, pero ya viendo la pupila, viendo el ojo, sí trae color. Entonces vi que habías desaturado. El enfoque está muy bien porque se ven hasta las venitas del ojo. El reflejo que tienes de la cámara sobre el ojo me parece un muy buen detalle en lo que es tu fotografía. Y pues se me hace pues particularmente así muy diferente. Entonces sí me gustó esa parte creativa y está muy bien enfocada. Te felicito. Es difícil luego enfocar ojos, también es difícil. Felicidades. Gracias, Ángel, gracias. Sí, interesante la foto en ese sentido. Aquí la óptica también ayudó bastante en ese sentido para que en caso de que le hicieras ese recorte tan fuerte, seguramente mantuvieras un muy buen enfoque. Y eso me gustó, ¿no? En la parte de tu idea, creo que uno, y tú lo acabas de decir, lo que te llamaba la atención, mira, lo que quieres que uno vaya es a la parte de la cámara dentro del ojo. Y entonces yo no entiendo por qué dejarle en color al verde. Eso es tratar de llamar la atención por color, ¿no? Es una forma muy barata para mí de tratar de llamar la atención porque te saturas todo y llamas por color, pero lo llamas al ojo. Y eso no es lo interesante de tu foto, ¿no? Lo interesante es el reflejo de la cámara. Entonces decide qué es lo que quieres, a qué quieres darle la atención, si al verde del ojo o al centro del reflejo de la cámara, que es lo que creo que verdaderamente quieres. Entonces, hay que decidir en esa parte, ¿no? Un poquito chueca, la cámara se ve dentro de todo, a lo mejor enchuecar un poquito más el ojo para que esa cámara pudieras quedar más derecha, ¿no? Pero ese es el problema para mí en eso, ¿no? Es de tu concepto de agarrar y decir, ¿a qué quería darle la atención? ¿Si al ojo o al reflejo de la cámara? Sí, gracias, profe. El promedio de tu foto fue de un 7.68. Vamos con Ricardo Barrera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Espera tu momento. El arañita. Ahí está. La tomé a finales de enero. Vi que aquí en el patio de mi casa, en un arbolito, había esta arañita. Mide como máximo 1 centímetro. Uh-huh. Entonces, primero empecé con el 50 invertido, pero vi que se asustaba mucho y se movía. Entonces entré y lo cambié por el macro 100. Entonces, uh-huh. No traté de acercarme mucho más que creo que a 30 centímetros. Y y tenía ahí una lamparita de scout. Entonces le puse varias incidencias de la luz. Y pues la que me gustó fue esta, que como que me gustó porque encuadra la luz blanca del fondo con las patitas y el cuerpo de la arañita. La consideración se los dejo. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente, mi horrorosa computadora elige los miércoles para fallar. Bueno, aquí estoy desde el móvil. Estuve revisando la fotografía, me llamó la atención, bien lo comentaba, me parece que Alberto en la anterior
junta en la cuestión de que a veces las fotografías cuando las enviamos logran perder un poquito de detalle, tal vez calidad, pues al momento de que las enviamos, ya sea por compresión o cosas por el estilo, porque a mí me pareciera que sí está enfocada, pero cuando hago el zoom sí pierdo así como que detalles en ciertas partes. Está interesante, creo que algo bueno, principalmente hablando de la fotografía está muy bonita, a mí me gusta mucho, también de fotografía de arañas, es más interesante. Porque son animales siempre muy extraños, con muchas figuras, muchas formas. Entonces es interesante fotografiar estos animales. Y creo que la técnica que utilizaste es muy acertada con la cuestión de la luz y buscar estas incidencias, porque principalmente lo que veo que rescató muchísimo el reflejo es precisamente la telaraña. La telaraña alcanza a marcarse muy bien estas líneas, no te alcanzas a perder. Y se ve interesante. Creo que lo único que pudiera hacer así como rescatar un poquito, pues buscar el fondo que fuera mayor contraste sobre la misma araña, porque si las luces brillantes que tenemos en la parte de atrás alcanzan a distraer un poco y se perdiera un poquillo a primera vista. Pero la fotografía en sí, ya lo comentaba también Adrián ahorita, hacer este tipo de fotografías no es sencillo, no es fácil. Y se necesita muchísima paciencia, se necesita estar buscando, como ya mismo lo dijiste, estar buscando esta incidencia de luz, ver qué le favorece, qué no le favorece, que si te acercaste mucho y asustaste al insecto. Entonces, todo esto es mucho mérito para poder lograr este tipo de fotografías. Principalmente creo que algo muy, muy, muy acertado fue precisamente haber jugado con la luz para lograr esos detalles en la telaraña. Es Gracias, un gracias. el mejor Sí, ejemplo. como dijo Félix, yo creo que hizo una muy buena reseña de tu fotografía. Nada más aquí sí el detalle es lo blanco que tienes, que yo creo que esa parte de la telaraña se pierde mucho sobre el fondo blanco y nos pierde ese detalle que sí lo tienes si te fijas, en donde tienes el fondo verde, se ve perfectamente la telaraña, pero en lo blanco literal se desaparece. Entonces, tratar de buscar moverse un poquito a lo mejor para tratar de mínimo en el sujeto principal, tener un contraste mayor y no ese blanco que pierde lo que tienes muy bien de tu enfoque. Pero es buena fotografía, Ricardo. Okay. Gracias, Ángel y Félix. El Hola. promedio de tu Un foto fue gusto. 7.95. Gracias. Bueno. Uridi. Aquí está la foto de Cris. ¿Qué nos puede decir tu foto, Cris? Hola, buenas noches. Bueno, esta foto tiene como unos 2 meses o 3, creo que la hice. Y bueno, la guardé para cuando llegara este tema. La foto es la arañita saltarina, pero me gustó porque era de color, y tenía un color muy bonito. Y en el lugar en que estaba es una parte de la casa de mi perrita. Y no la podía mover de ahí porque pues ya saben que brinca y por lo menos estuvo ahí quietecita mientras le tomé la foto, lo usé tripié y bueno, es lo que les puedo comentar acerca de mi foto. Buenas noches, Cris. Cris, tu fotografía me gusta mucho. Las alticeas son difíciles de fotografiar precisamente por son muy hiperactivas, se mueven demasiado. Y bien lo dijiste ahorita, si te acercas y la tratas de asustar, lo primero que va a hacer es brincar y a veces ya no es favorable el ángulo que agarran o tratan de esconderse un poquito más. Está muy interesante el ángulo que lograste. Parece, ahí alcanzó a ver un poquito el ángulo de donde está parada. Parece que tenías ahí la posibilidad de estar completamente enfrente de ella y eso vaya, salva muchísimo la fotografía porque la tienes completamente de frente. Prácticamente pareciera que estás a su nivel, vaya, como si estuvieras casi a su tamaño mismo y verla completamente de frente. Son muy interesantes los ojos que tienen vaya, en general las arañas, pero las alsticea es muy interesante. Sus caras que tienen, sus rostros, porque son tal cual, tienen hasta expresiones a veces.
Se ven muy interesantes. Me gusta que hayas logrado este enfoque sobre su rostro con un disparo, que no estamos hablando de un stacking en este caso, estás haciendo un solo disparo y lograste el enfoque correcto donde lo querías. En este caso siempre lo hemos dicho, o sea, y bueno, yo creo que también esto es importante, también las reglas fotográficas. Enfocas al ojo y tienes una buena fotografía. Entonces, aquí yo creo que está muy bien lograda. En lo personal, no sé si me gane también un poquito el hecho de que me gusta mucho este tipo de arañas, pero a mí me gusta muchísimo tu fotografía. No veo mayor problema con la fotografía, es muy bonita, los ángulos que tienen tus líneas, la de atrás, la de abajo, donde está parada, ayudan también en la fotografía, dan cierto dinamismo Ay, güey, y los me pinches gusta mucho. zapatos. Gracias. Sí, a mí Olvídate también igual. que fue con tubos de tubos de acercamiento. Y con Sí, el porque 50. hay mucho detalle en el ojo, o sea, el reflejo que tienes sobre el ojo, que esa es una de las partes, cuando tú estás haciendo este tipo de tomas, y generalmente yo pensé que habías metido algo de stacking en la parte frontal, o sea, ya vi, sí se ve una profundidad de campo muy reducida, pero está perfectamente en los ojos, y ese reflejo que tienes en los ojos está maravilloso. Me encantó tu foto, Cris. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Sí, yo, y no me toca hablar de esta foto, pero yo que he hecho fotos arañita, esta no es una foto fácil de hacer, Cris, así que felicidades. El Muchas promedio gracias. de tu foto fue de un 8.50. Muchas gracias a todos. Bueno, nada. Vamos con Alejandro Rivera. Alejandro, ¿qué nos puedes decir de tu foto, Alejandro? Hola, buenas noches a todos. Bueno, aquí lo que saqué varias fotos de esta mantis y lo que yo quise plasmar fue realmente lograr conectar los ojos, ¿no? Y se movía de alguna forma y esa fue la que, pues creo que la que me salió mejor, pero ustedes tienen la palabra. Sí, Alejandro, efectivamente, siempre estos insectos, sobre todo cuando los tienes en movimiento, porque son, ahora sí son cazadores natos, es luego difícil estarlos tomando. Veo que el enfoque no está perfectamente en los ojos, inclusive se ve más en esas semillas que está en la parte de atrás, veo más ahí el enfoque que en los ojos de la mantis. Entonces, son detalles que creo que aquí lo que bien dices es que querías darle más énfasis a la parte de los ojos, pero si te fijas, se ve más enfocado en la parte de atrás que en la parte del frente. Por lo demás, es el encuadre, pues me gusta porque es un insecto raro, es un insecto que se confunde luego muchas veces en donde se está moviendo, pero sí hay que tener cuidado en la parte del enfoque. Gracias. Una. Sí, Alejandro, ya lo dijo muy bien Ángel. Estas fotos son muy complicadas, sobre todo aquí tu foto en especial, porque hay muchas cosas que compiten con tu sujeto principal. Entonces, aquí en esta foto en específico, creo que sí se puede mover al animalito porque no es algo que te va a picar nada. Hay que tener mucho cuidado, moverlo a un palo, a un lugar donde, digo, ya que te lo encontraste, porque es una fortuna encontrarlos, moverlo a un lugar en donde no te sea tan diferente, saber que tu sujeto está ahí, o más bien que luzca tu sujeto, porque este es un animal muy difícil de retratar, muy difícil, sobre todo para buscar este enfoque que tú estabas queriendo buscar en sus ojitos, y sí, como ya lo dijo Ángel, se fue el enfoque más hacia atrás. Entonces, creo que es una foto que vale la pena que sigas intentando y bueno, este comienzo es muy afortunado. Felicidades. Gracias, Adriana. Quisiera comentar que tengo varias y entre ellas, sí,
es correcto, lo con una varita Sí. tomé la matiz y la llevé a mi mano, a la palma de la mano. Pero entre la palma de la mano y mano alzada, pues ahí estuvo un tanto lo complicado, pero tengo las fotos con la matiz en la mano, ¿no? Porque no, vaya, no me provocan ninguna fobia, ningún tipo de insecto. Perfecto. El Ya sé. promedio de tu foto fue de un 7.73. Gracias. De nada. Vamos con Fernando Rodríguez. Ahí está la foto de Fernando. ¿Qué nos puedes decir de tu foto, Fernando? Todos. Bueno, esta foto, buscando algo el fin de semana para poder fotografiar y mandar la foto. Bueno, tenía aquí a la mano una maceta con una violeta. Le corté ahí una ramita que apenas empezaba a abrir. Y entonces sobre la superficie, sobre el cristal del escritorio, vi el reflejo y me llamó la atención para fotografiar tanto el acercamiento de la flor como el reflejo mismo. Y bueno, fue lo que se me ocurrió para presentar en esta sesión. Ok, hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Mira, a mí tu foto me gusta mucho, tiene muy bonita composición, muy buen colorido, el enfoque lo veo bastante bien. No hiciste stacking, ¿verdad? No, no, es una sola toma. Es una sola toma. Me gusta mucho tu foto, tu composición, digo, los colores, el reflejo. Se ve un poquito raro el reflejo, el fantasma que hace ahí en el cristal. De ahí en fuera no lo encuentro. Cualquier otro inconveniente, excepción de eso que yo se lo podías haber quitado y le da más vida a la foto, porque sí se ve un poco raro ese fantasmita que tienes ahí. De ahí en fuera está muy padre el enfoque, todo. Me gustó mucho, Fer, te felicito. Muchas gracias, Enrique. Sí, linda foto, tiene bonito ritmo. La luz me gusta en ese sentido de cómo le saca ese detalle a los pelitos de la flor. Tu enfoque está bastante bien. Aquí nada más sí tengo este problema porque la misma flor se pelea el protagonismo con su reflejo, porque el reflejo con lo que decía Enrique, ese fantasma se vuelve un poco más grande y entonces se vuelve más dominante en la fotografía. Sin embargo, el enfoque más fuerte está en la parte de arriba y aparte la luz está ahí. Entonces, es una parte más grande que se pelea con una parte que tiene mejor enfoque y mejor iluminación. Entonces, eso es lo que me parte un poco a mí la fotografía, pero de que la foto es llamativa, es llamativa y es bonita, pero sí, me causa ese conflicto. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, el promedio de tu foto, Fernando, fue de un 8.70. Sí, gracias a todos. Buenas noches. Bueno. Noches. Vamos con Félix Castillo. ¿Quién nos puede decir tu foto, Félix? Buenas noches. Pues bueno, la fotografía. Igual estuve buscando algo distinto al último que habíamos estado manejando en el último macro. Entonces, bueno, en este caso elegí un acercamiento. Esta es la parte de la punta superior de una planta, estas que sueltan muchas flores como amarillitas. Es más o menos del grande, como de un pulgar más o menos esta parte. Y pues bueno, esto lo tomé con un celular. Como comentaba, la fotografía que tenemos en la mano, creo que hay que sacarle todo el provecho. Esto lo tomé, de hecho, había luz, era de día, fue en la calle, fue en un lugar que iba caminando y la encontré. Entonces, aquí pues lo que hice pues, fue simplemente utilizar modo manual, aceleré la velocidad de disparo y utilicé una lámpara de mano. Siempre cargo en mi mochila lámparas, precisamente por si necesito alguna iluminación extra en algo que me encuentre. Entonces utilicé una luz superior, la lámpara por arriba,
aceleré el disparador y pum, tomé la fotografía. Y bueno, esto es lo que presento. Sí, a final de cuentas, esta parte de lo que es las luces siempre serán muy llamativas, ¿no? Y eso es lo que causa el primer impacto, ¿no? Ese contraste entre los negros y los negros y los colores de lo que estás fotografiando. Y eso, bueno, de eso me gusta también, aunque la luz es muy, muy dura, porque está siendo muy dura. De todas maneras, creo que de cierta forma, y a veces no es tan agradable, pero aquí ese contraste que tienes de iluminaciones y con lo negro de tu fondo, creo que va más o menos de la mano y va concuerda con la idea de la fotografía. El encuadre, bueno, la forma en donde como lo colocaste me gusta. El encuadre también, quizá esta parte de la que está en la parte de abajo, que está cortada, esa es la que me hace un poco de ruido. Me gustaría verla completa, yo creo, lógicamente. Lo que sí empieza a salir seguramente más basura y seguramente por algo se deciden hacer los cortes de ese tipo, ¿no? Pero la foto es llamativa de ver. El enfoque me gusta, el encuadre, creo que, y la idea es buena. Creo que es una foto que de inicio impacta y eso también es bueno. Muchas gracias, Al. Totalmente de acuerdo con Alberto. Creo que lo que tiene esta foto es el impacto visual. Obviamente, como ya lo dijo Alberto, tienes ese golpe de luz tan intenso con un fondo tan negro, obviamente hace que te detengas a ver los detalles de esta fotografía. Y eso es lo que dice Alberto, como te detienes a verla, entonces empiezas a buscar, digamos, la perfección y las imperfecciones de la misma, ¿no? Entonces creo que ya lo dijo Alberto también, este encuadre, con que hubiera salido la florecita de abajo, creo que hubieras rescatado. Está bien, el recorte está bien, solo que te digo, como el impacto visual de hecho es la flor que es más larga, también a mí me hubiera gustado verla completa. Entonces, son esos detallitos que no le afectan a la foto, pero que sí le darían algo más a la foto. Felicidades, Félix. Muchas gracias, Ali, Adriana. No. Félix, el promedio de foto fue de un 8.36. Vamos con Chavita. Hey, Chava, ¿qué nos puedes decir de tu foto, Chavita? Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Nada, este es mi primer macro que hago con un lente Tamron de 90 milímetros que me hizo favor de prestarme una colega ahí en el salón de clase donde hacemos fotos en el ISTEP. Me prestó también su cámara, una Canon EOS 80D y el lente, y con eso logré hacer este macro de un billete de 1,000 pesos de los actuales. Y entonces, pues hasta las letras se ven de ahí del billete en la parte de abajo que dice Presidente Francisco y Madero. Pues logré hacer el detalle del billete, porque en sí, pues es más, lleva más cosas, ¿no? El billete. Pero lo que quería era hacer un macro de una parte nada más del billete. Espero que les guste como a mí. Gracias. Sí, Chavita, es un buen ejercicio, sobre todo siendo tu primer macro. Aquí yo creo que lo que sí te falló sería el encuadre que diste. Yo creo que podrías haber dado más énfasis porque está muy cortado, por ejemplo, se ven las muy recortado. Y yo creo que podrías haber hecho un mejor encuadre, sobre todo teniendo la ventaja de estar en un estudio. Entonces, sí. Nos deja muy recortado el billete. Sé que en macro pues, estamos hablando sobre espacios o áreas muy pequeñas. Entonces, yo Sí. creo que puedes haber enfocado en alguna sola imagen, sobre todo teniendo que es un macro, y no recortar los extremos. Esa sería la observación que te hago, Chava. Pero buen ejercicio. Gracias, Ángel. Amable. Una hora. Sí, como ejercicio es un buen ejercicio. Estoy de acuerdo también con Ángel, esa parte del encuadre. Creo que
Esto no se está moviendo, puedes buscarlo con más tranquilidad. Entonces, eso puede suceder. Aquí me llama la atención, Tamron 90 milímetros, ese es un lentazo. De todas maneras, difícilmente uno encuentra un macro malo, eso es muy difícil de encontrar. Aquí lo que yo también de repente, y voy, de repente empieza uno a ver la fotografía y dice, algo está sucediendo. Yo no soy mucho de irme hasta los settings de cámara, pero lo que he estado viendo ahorita, tiempos de exposición de 1 sobre 6.400, yo no entiendo para fotografiar un gusano 6.400, no creo que se mueva como el Correcaminos. Y aquí estoy viendo también algo así, un tiempo de exposición de 2 segundos con un diafragma 29. Yo no entiendo por qué un diafragma 29, porque me podrás decir, pues que para profundidad de campo, pero si esto es plano, no necesitas profundidad de campo. Y aquí lo que tú obtienes es difracción, porque tú estás diciendo que sí, se ven las letritas del billete, pero se ven bastante mal. Y luego tenemos ¿cómo se llama? La franja, la franja esta de los 1.000 pesos que dice la que está negra, simplemente los números no se notan, debería notarse. Eso sí, eso sucede porque tienes un diafragma extremadamente cerrado y es un setting muy, muy, muy equivocado. Entonces, como ejercicio es bueno, pero sí, habría que haber practicado muchísimo más. ¿Mandas tu foto y varios críticos? Gracias, Albert. Gracias por todo. Sí, yo puedo meter tantito mi cuchara. Yo creo que Dale. necesitas mandarme el billete para checarlo y a ver por qué te quedó así la foto. Sí, ¿verdad? Todos necesitamos una copia de eso. Todos estamos copia de esto. Estamos en el original. Bueno, no copia, no, el original. Sí, no, los originales. Hay que hacer pruebas. Sí, hay que hacer pruebas con ese billete. Fue muy Gracias, bien, gracias, Rick. Chavita. El promedio de tu foto fue de un 7.75. Gracias, Toño, gracias. Vamos con la foto de Ángel. Hey, ¿qué nos puede decir tu foto, Ángel? Bueno, este es un torito que ahí lo vimos en un árbol. Estaba sacando hormigas, iba rompiendo ese tronco y iba sacando esas hormigas. Entonces, pues me llamó la atención y pues, hice esta, lo metí para para esta semana. Sí, Ángel, una foto excelente, me encanta la nitidez hasta en. ¿Qué dijiste que era una Es un hormiga? torito, le llaman torito a ese. Está Así. tan también que puedes ver ahí, o sea, todo, te vas tú al detalle desde el ojo, el pico, el animalito, las plumas. Creo que, bueno, no hay mucho que decir, tienes un perfecto encuadre, un acercamiento muy exitoso, tienes los colores que te llaman mucho la atención. Bueno, no es una foto que tú quisieras buscarle algo porque simplemente te lleva a tu sujeto, estás ahí, no te distrae, el bokeh atrás está fabuloso, entonces creo que es una excelente foto. Muchas gracias, Adri. Sí, creo que Adri fue bastante clara lo que dijo y completamente de acuerdo, creo que poco tengo que aportar. Me encanta, tiene ese movimiento, tiene una diagonal, tiene dinamismo, cerrando en esa parte del insecto, que cómo le cae la luz y termina siendo una parte súper importante, o sea, quizá en ese sentido más que el ave, aunque ocupa muchísimo más espacio de la fotografía, pero la foto está padrísima, está increíble, a mí me gustó también mucho esta foto. Gracias, Alberto. Y bien, Ángel, tu foto fue de un 9.05. Muchas gracias. Aunque Vamos. puede mejorar, ¿eh? Sí, puede mejorar. La verdad es que Vamos, sí. Voy a Alberto. echarle ganas, Master. Vamos con Alberto. Vale. Ahí está la foto de Alberto. ¿Y qué nos puede decir, Alberto? Bueno, no, esta no es mi foto porque me vería muy raro, pero al final de cuentas, ¿cómo se llama? Pues nada, para el tema simplemente tengo este insecto que me encanta estar fotografiando, lo saqué y es un stacking de 120 fotos por el estilo.
¿Esta es una polilla? Sí, así es una polilla. Sí, las polillas te dan unas fotos increíbles, es decir, y cada polilla es tan diferente, es decir, si no han fotografiado polillas, es decir, creo que esta foto les debería dar el incentivo de ir a fotografiar polillas. Tiene unos, los polillas, aunque se ven feas, tienen unos colores increíbles, unas texturas increíbles, y ¿qué te puedo decir? Lo lograste todo, aquí se ve. Se ve el ojo, se ve todos los pelitos alrededor del ojo, los colores de esta polilla. Me encanta el espacio negativo que dejaste. El fondo que le pusiste al espacio negativo complementa la foto, no distrae, nos lleva directamente a la foto. Es decir, yo la considero una excelente foto. ¿Con cuántas fotos la hiciste? Como con 120 fotos. Es que la cabeza de la Wow. polilla es súper chiquita, es de como de 1 milímetro o algo por el estilo, ¿no? Wow. Bueno, impresionante, impresionante. Sí, Alberto, a mí también me gustó mucho, coincido totalmente con Toño, la textura, la nitidez y la paciencia de estar haciendo 108 fotos o ciento y cacho de fotos, ¿no? Pero sí, bellísima, me encantó, me gustó muchísimo. ¿Qué más puedo decir? Felicidades. El promedio de tu foto fue de 9.10. Felicidades, Alberto. Vamos con... Gracias por sus comentarios. ¿Con cuál vamos? Vamos con Abraham. Aquí está la foto, Abraham. ¿Qué nos puede decir, Abraham? Hola, buenas noches. Bueno, este es un acercamiento. Ahora decidí mandar acercamiento en lugar de macro. Y esta la tomé en un cocodrilario y usé un lente largo para poder tomar la fotografía del hocico del animal. Y pues ya sería lo que les podría comentar. Hola, Abraham. Hola. Sí, tu fotografía está interesante. Fíjate que alcanzas a lograr lo que es un marque natural con la como roca que tienes del lado derecho y al pedazo de cola que alcanza por la parte de abajo a la izquierda. Está interesante que sí se ve ahí un encuadre de alguna manera natural. Lo que me llamó la atención es el enfoque. Pareciera, no sé si a lo mejor estaba, bueno, obviamente había un movimiento ahí porque tiene, bueno, a veces ellos se quedan con el hocico abierto, pero no sé si había algún movimiento y algo raro. Se ve el enfoque un poco extraño y es lo principal que a mí me llamó la atención. Y de igual manera, lo que estamos hablando de esto puede ser ocasionado también por cuestiones de que la compresión de fotografía, cuestiones por el estilo. Pero sí alcanzo a notar un poquito extraño el enfoque. Y pues bueno, igual también concuerdo con lo que ya había mencionado Al en algunas de las fotografías, que esto es más como pues el zoom hacia el óptico, vaya, hacia el animal, que una amplificación. O sea, que vaya, que lo que viene siendo este tipo de lo que se busca con un macro o un acercamiento. La fotografía es interesante. Obviamente siempre captar un animal en cuestiones de acción, que parece que está en acción. Yo sé que los cocodrilos pueden quedarse así muchísimo tiempo, pero si estaba en acción es muy interesante y también es muy válido y esto podría ser también causa de la cuestión de ese como desenfoque que alcanza a notarse ahí un poquito en el animal. La incidencia de la luz también está un poquito extraña. Si alcanzo a ver las luces altas un poquito raras, yo creo que ahí... Igual también estamos fotografiando animales en este caso y son impredecibles, pero algunas veces sí pudiéramos buscar un poquito también, tratar de buscar estos encuadres, mejorar un poquito tal vez cómo nos está pegando la luz para tratar de lograr un mayor vaya contraste a lo mejor en lo que estamos buscando, porque sí se alcanza a perder un poco lo que es la cara o el rostro, vaya, lo que son sus ojos, todo esto se alcanza a perder muchísimo con el resto del cuerpo. Pero la fotografía, bueno, igual como estamos manejando, el aprendizaje es pues continuo y en esto pues a seguir practicando mucho con la fotografía. Muchas gracias, Félix. Sí, mira, Abraham, yo te puedo decir, creo que parte de lo que está con el enfoque es el 1 sobre 80 con un lente 185. Creo que hay un poquito de movimiento y por eso que no se ve el enfoque así muy nítido exactamente donde está el enfoque.
Creo que a lo mejor está un poquito trepidada la foto. No ayudó que tienes tanto contraste, tienes unas luces muy, muy fuertes arriba del cocodrilo y después tiene mucha oscuridad. Es decir, tienes un rango dinámico muy grande. El lente trabaja, hacen enfoque por contraste. Hay muchos contrastes, entonces el lente está buscando en todas partes, está tratando de ver dónde enfoca y cuando estás con tanta lentitud le cuesta más. A mí lo que más me sorprendió, me gusta que agarraste lo que querías agarrar, que era el hocico del cocodrilo abierto, pero me es un poco difícil entender por qué tiene tanta luz adentro de la boca. Sé que veo que hay mucha luz alrededor, pero normalmente tú pensarías que hacia la boca hubiera tenido menos luz. Me imagino que a lo mejor sacaste las sombras, pero creo que a lo mejor se sacaron demasiadas las sombras para tratar de hacer lucir esto. Y con tanta luz tan fuerte arriba, como que entonces veo compitiendo esta luz de aquí arriba, compitiendo contra la boca del cocodrilo. Y eso es lo que me da un poquito así de rareza, un poquito en la foto. Será por la medición que hice, medición puntual, que la hice en el hocico. Por eso será también que Ah, si le hiciste en hocico, entonces sí, te disparó a la parte de arriba, sí. ajá, porque si es una Eso pasa. medición puntual y la hice en el hocico. Por eso es que el hocico está iluminado, pero sí, la luz era muy fuerte. Sea, muy fuerte, entonces ahí donde sí yo lo hubiera bajado, a lo mejor teniendo la luz aquí, pues con esta luz tan fuerte como que te quiere jalar hacia acá y te quita la sensación del hocico. Sí, perdón que entre un poquito extra. No sé si a lo mejor también tu apertura del lente, porque si alcanzo ahorita que la estoy revisando a través del Photoshop, pareciera que el enfoque se fue también como, o sea, parte de los colmillos de la mitad del hocico se alcanzan a ver un poco más enfocados que el resto. A lo mejor eso también ahorita que me comentas lo del puntual, a lo mejor eso fue lo que te pudo haber afectado en esa cuestión de la trepitación. Sí, es que yo le hice la medición hacia el hocico, precisamente que era lo que yo quería que se viera más impactante, ¿no? Entonces la mandé al fondo del hocico. Okay. El Ahí yo promedio. pienso que te hubiera ayudado un filtro polarizado para Sí, quitar los tienes brillos razón, Enrique. y Sí, sacarle hubiera quitado esto. a la piel, te hubiera quitado todo eso y le hubiera dado mucha mucha textura a la piel. Sí, tienes mucha razón. El promedio de tu Ahora, foto fue de un 8.10. muchas gracias. Otra cosa que te podría comentar es el tipo de lente. El 28-300 tiene fama que él falla mucho en nitidez por el gran rango que tiene. Entonces, quizá con otro tipo de lente, eso te hubiera ayudado mucho a que tu nitidez mejorara bastante. Pero también Gracias, puede ser Enrique. el tipo de lente, ¿eh? Sí, fíjate que yo he notado que ese lente, no sé por qué, como es un poco largo y es angosto, como que siento que tiende a brincarme. Entonces, sí he notado eso precisamente en ese lente, como que me trepidita un poquito el lente a la hora de apretar el obturador. El enfoque se fue más bien como por acá. Sí. Ok. Muchas Muy bien. gracias. De nada. Vamos con Juan Parceriza. Bienvenido, Juan. Buenas noches. Okay. Juan, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Ay, perdón, es que no vi que estaba en mute. Bueno, esta foto la hice hace como unos 2 meses más o menos. Estábamos en una clase de macro precisamente. El amarillo me gusta mucho porque es un color muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Y lo usé ya pensando que nada más iba a enfocar una parte muy pequeñita, ¿no? Entonces, como para contrarrestar ese fuerte, dije, bueno, pues que casi todo quede desenfocado y nada más el mero puntito del medio enfocado, ¿no? Y que fuera una foto, aunque el color es fuerte, pero que no fuera pesada, a ver si me explico, o sea, que no fuera muy estática, entonces por eso la puse en diagonal, para darle un poquito como de movimiento, un poquito de ritmo, ¿no? Y pues nada más. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, tu foto me gusta mucho la forma en que hiciste el puro enfoque en el centro de la flor. Bueno, la textura, los colores, la luz me gusta mucho.
quizá un poquito la luz blanca que tienes en tu extremo superior izquierdo, como que, no sé, como que le pierde un poquito le quita punch a la foto. Un color más oscuro, o hasta quizás hasta un negro, le hubiera ayudado mucho a resaltar más a hacer un contraste más fuerte y a resaltar un poquito más la flor. De ahí en fuera, no tengo ninguna otra cuestión. Muchas gracias. Sí, a mí me gusta mucho cómo te fuiste directamente al enfoque, al centro de la rosa. Me gusta cómo no lo pusiste en el centro. Creo que si lo hubieras puesto en el centro, se hubiera visto una foto muy estática. Pusiste el centro un poquito fuera del centro, y ahí donde dice, bueno, está rompiendo las reglas, debería estar en el centro, un tercio, esto y lo más allá. Pero creo que esas son las cosas que cuando ves la foto dices, aquí sí valió la pena romper todas esas reglas de composición, porque creo que la foto se hubiera visto muy estática si hubiera sido el enfoque completamente en el centro. Me gusta cómo tienes la diagonal, esa foto, eso le da mucho dinamismo a la foto. Yo concuerdo un poquito con Enrique, a lo mejor hubiera buscado un color de fondo. A mí me gusta siempre, yo llevo muchos fondos y siempre estoy poniendo fondos atrás de las cosas para tratar de ver cuál fondo me convence más. Y ya para ser un poquito de piqui, yo a lo mejor en esta parte de aquí la hubiera, este negrito aquí, ya todo el mundo me conoce que me voy alrededor de la foto, yo lo hubiera a lo mejor tratado de saturar un poquito para que no me jalara ese puntito negro. Ahí. Pero me gustó mucho la foto. Sí, muchas gracias, Antonio. El promedio de tu foto fue de un 7.91. Muchas gracias. Nada. Con Moraimas. Ok. Moraima. ¿Qué nos puede decir de tu foto, Moraima? Pues no mucho, estaba yo paseando por Cholula y me encontré a este bichito en esta flor. Lo que me gustó mucho fue el color de los pétalos de la flor. Los colores. Sí, es lo que tiene, o sea, es esa parte de estos colores que parece que queman, o sea, parece fuego, todo eso, y eso es muy llamativo, ¿no? La forma también como le diste más color en ese sentido y llama mucho la atención con el verde que tiene atrás. Creo que eso es lo que hace muy, muy atractiva la fotografía. También, lógicamente, con el insecto que tiene hasta cierto punto buen enfoque. No sé qué tanto recorte le hayas hecho, sí, porque no lo da, con un 250. Entonces, seguramente sí le hiciste un recorte, no sé de hasta qué tamaño le hiciste el recorte. Y bueno, se ve que el enfoque sí estaba, pero sí se pierde un poco por este reencuadre, ¿no? que le hiciste. En esta parte, creo que a mí me gusta mucho esta parte y este juego que tienen los pétalos, eso está genial, ¿no? En la parte que yo sí no me termina de agradar mucho, y esto es lo que tienen los insectos, es el reflejo que tiene en la parte de arriba del caparazón, ese me parece bastante molesto, ¿no? Y eso muchas, hay que tenerlo que cuidar, ¿no? Y esto pues es lógicamente por la hora del día que tomaste la foto. Pero y bueno, también esta parte de que no lo tenemos de frente o de lado completamente, ¿no? Sino que parece que, o sea, nos empieza a dar la espalda, pero la foto es muy llamativa y te atrapa en un principio, y a mí me encanta en ese sentido la foto. Gracias, Alberto. Sí, Moraima, coincido bastante con Al. Yo creo que aquí lo que te, bueno, lo que alcanza así como que verse un poquito extraño, tal vez fue que al momento de hacer el recorte, sí se siente raro el enfoque, no alcanzas a notar muy bien dónde cayó. A lo mejor el animalito también se estaba moviendo en el mismo momento y por eso el animalito no se ve tan enfocado, porque el enfoque me lleva hacia las pétalos que tienes del lado derecho. Pero coincido bastante, lo que es el juego que tienen los pétalos, el encuadre que diste está muy muy interesante y pues es una muy bonita fotografía, realmente es bonita la fotografía
Y yo creo que ahí, realmente yo en cuanto la empecé a ver la fotografía, la analicé, dije, bueno, aquí lo que pudo haber sido es el movimiento a lo mejor del insecto. A lo mejor se te estaba moviendo mucho y por eso parece como que está ahí desenfocadito un poco él, porque si observo la parte justo donde está su sombra del mismo insecto, sí están enfocadas esas partes de la flor, pero el insecto no. Y es interesante la fotografía. A mí me gustan mucho los colores que tiene, los contrastes que maneja. Ya lo dijo Alberto también, el fondo verde que tienes contra este rojo y este amarillo se ve bastante interesante y llama la atención. Llama mucho la atención la fotografía. Y solamente esa cuestión es lo único que a mí me alcanza a llamar, que pareciera que se estaba moviendo el escarabajo y alcanzó a perder un poquito el enfoque. Sí, se estaba moviendo, pero no tanto. Siempre tengo problemas con el macro que nunca agarro, nunca puedo enfocar. Y sí la recorté, era como la flor casi completa, no completa, pero casi completa, y la recorté porque entonces el bichito se veía muy chiquitito. Aquí se ve que la recortaste es como a la mitad. Ahí se ve por el tamaño. Te iba a decir, los colores, yo sé que yo insisto mucho en los colores. Hagan una copia del círculo cromático, ténganlo en su mochila. Este está usando el triángulo del círculo cromático, está usando el verde, el rojo, el amarillo. Eso le da mucha viveza a la foto. Muchas gracias a todos. Y era un 8.79 el promedio. Vamos con la foto de Rodrigo, Rodrigo Ramos. Aquí está la foto de Rodrigo. ¿Qué nos puede decir tu foto, Rodrigo? Y buenas noches a todos. Bueno, esta no es una fotografía macro, ¿verdad? Yo no tengo lente macro. Así que lo que hice fue un acercamiento, pues, de una escultura que, de las tantas que hay aquí en el malecón de nuestra ciudad. Y bueno, lo que quise destacar son los rasgos del rostro de este personaje, ¿no? A mí me gusta mucho la escultura y esos rasgos que tiene muy característicos, pues quise plasmarlos en la fotografía, ¿no? Y bueno, el tiempo le ha dado mayor riqueza a la escultura porque, pues, el clima le ha dado esos colores, esos tonos, ¿verdad? Con el tiempo y está más interesante que cuando la pusieron. Entonces, bueno, esa fue mi propuesta para el día de hoy. Sí, Rodrigo, como ya lo dijiste, exactamente, es un acercamiento porque, bueno, es una escultura y tú solamente enfocaste esta parte del rostro, que debo decir que también es una de mis esculturas favoritas del Malecón de La Paz. Y esta foto y esta escultura precisamente me gusta por lo que acabas de decir, los detalles que tiene en el rostro es impresionante. Es una escultura grande y aún así tiene mucho detalle en cada parte incluso en el cuerpo y demás que se logra ver. Para que esta foto, digo, es una foto, pues para mí, como la conozco, sé que los colores son así, o sea, es real, la foto no está manipulada. Esos son los colores que tiene la escultura. Creo que es una expresión también muy linda. Creo que la fotografía es una fotografía sencilla, pero que enmarca, pues, lo más importante de la escultura, que es el rostro de Jacques Cousteau. Nada más, yo como único detalle veo que sale, pues, la parte de su traje que está más abajo. Tiene aquí esto, yo lo eliminaría para que no fuera como un estorbo en la fotografía. Esto Sí, lo entonces de. tiene razón. Gracias. De nada. Pues Adri básicamente dijo todo lo que iba a decir. Es lo que hago yo, miro alrededor de la foto. Esta parte de aquí sí, yo la hubiera eliminado, pero me gusta el ángulo que le diste. Ese ángulo le da dinamismo a la foto. Es decir, si lo hubieras tomado de frente, no hubiera tenido tanto ese dinamismo. Es decir, muchas veces estamos acostumbrados que todo hay que tomarlo de frente. No, los ángulos le dan dinamismo también a la foto. Te ayudó también el cielo, ese cielo azul con un poquito de nubes. Es decir, le da también vida a la foto porque la separa del fondo. El cielo está muy lejos, por lo cual lo saca completamente a la escultura del fondo. Es decir, que no los hace resaltar. Cuando tenemos los fondos lejos del sujeto, el sujeto resalta. Entonces, esa es otra cosa que yo digo muchas veces cuando estamos viendo la foto,
Yo veo las orillas, después me pongo a ver el fondo y tratar de conseguir fondos alejados para que la foto resalte. Y creo que eso lo lograste muy bien. El promedio de tu foto fue de un 7.32. Muchas gracias. De nada. Vamos con Carilú Candiani. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, aquí está tu foto. ¿Qué nos puede decir tu foto, Carilú? Sí, bueno, esta fotografía fue el resultado de una búsqueda de encontrar algo que me permitiera, como ver algo diferente de lo que tradicionalmente siempre estoy fotografiando, que son las flores. O algún paisaje verde. Entonces me pareció muy interesante captar cómo estaba esta hoja, había sido comida por algún insecto y daba como si fueran las ventanas al cielo, ¿no? Entonces me gustó el contraste del azul con el verde y se me hizo, y además esta hoja fue muy complicado porque es la hoja del girasol, entonces realmente fue lo más acercado que pude fotografiar esta hoja, ¿no? Sí, Carilu, esta foto me gusta, también me gusta mucho, precisamente por los detalles que tiene, como tú dices, un aspecto diferente, porque uno siempre se encuentra estas hojas cuando va a ver a los girasoles y uno trata de encontrar la más bonita, la que no esté tan comida por el insecto. Entonces, creo que es una versión diferente. Y obviamente ya lo mencionó Toño en las fotos anteriores, la importancia de los colores. Sabemos que el azul, el complementario no es el verde, sin embargo, o sea, el azul es el mejor color para combinar. ¿Por qué? Porque los dos te dan los colores de la naturaleza. Entonces, por eso la foto impacta, por la presencia del azul y el verde, que son pues más bien un poco análogos, aunque no están completamente juntos en la tabla de colores, pero te va llevando hacia el verde y el verde te va llevando hacia el azul. Pero esta combinación exactamente te está dando, o sea, no nos perdemos, es naturaleza 100%, ¿por qué? Pues por la hoja, la textura y sobre todo por los colores. Entonces, buena foto, Karim. Ay, muchas gracias. Sí, a mí también la foto me parece muy llamativa, los colores, me encantan la textura que tiene, la luz, cómo le pega, creo que en ese sentido llama mucho la atención. Es algo distinto, es algo que, esto debería ser más mío también, es algo, pero es algo que me incomoda visualmente también porque mis ojos saltan para uno y otro y otro y otro y otro lado de la fotografía. Hay tantas ventanas que voy viendo para todos lados y no me termino de anclar en una sola, ¿no? Pero tampoco me puedo salir porque estos colores y esta luz y estas texturas me mantienen en la fotografía. Entonces es una fotografía de cierta forma agradable y al mismo tiempo molesta para ver porque no me termino ni de ir, no me termina de molestar y sí me termina de fascinar. Entonces, creo que es una foto extraña, rara, distinta y eso es lo que también es lo que tiene de linda esta fotografía. Muy bien, el promedio de tu foto fue de un 8.22. Muy bien, muchas gracias. De nada. Vamos con Jorge Romero. Aquí está la foto de Jorge. ¿Qué nos puede decir tu foto, Jorge? ¿Está por ahí, Jorge? Jorge, ¿está por ahí? No creo. No, vamos a la foto de Jorgina Morán. Morán. Jorge. Ok, vamos con la foto de Georgina.
Ok, Georgina, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Hola, buenas noches. Como no tengo lente macro, opté por enviar esta foto. Del reflejo de las velas que ahí que fue para mí algo diferente, una no te escuchamos muy bien de fotografía. Okay. Espero para... Sí, ya no pude entender a Georgina si era una foto libre o era... Es libre, es libre. Okay. Y porque yo sí la pensaba, o sea, la pensaba hablar de ella como foto de acercamiento, porque creo que también entraría en esa parte. No son de estas... que... capsulitas pequeñas de... Buenas noches. Entonces, intenté esta foto del... Ah, bueno, nada más alcancé a escuchar ella que mandaba algo de los reflejos, ¿no? Bueno, creo que sí, esta foto yo la vi en alta resolución y la verdad es que cumple bien con el objetivo que ella quiso mandar. Me gusta que sean tres. El único detalle que yo le veo es que ella se hubiera movido un poquito para lograr el reflejo la que está atrás. Creo que era solo con persona estática, seguramente, no sé si está en su casa o en algún lugar, podría haber movido un poco su ángulo para sacar completamente ese reflejo y entonces fuera, pues, ¿no? De impares, porque finalmente serían seis. Entonces creo que está interesante su foto. Muchas gracias. De nada. ¿Estás por ahí, Enrique? Sí, como estén apagado el okay. Sí, a mí me gusta mucho tu foto, bueno, no es el tema, pero como dices, es libre y me gusta mucho la combinación que hiciste, aunque siento que tu enfoque está en una sola vela y se pierde mucho el otro enfoque en las otras dos velas, aunque bueno, teniendo en cuenta el tipo de lente que estás usando y tus settings, pues es lógico. De ahí en fuera la idea me gusta mucho. Quizá tienes un poquito de aire mucho arriba y abajo, recortar la celda un poquito más panorámica para que se vea un poco más atractiva. Pero en sí la idea es buena y bueno, hay que seguirle practicando este tipo de fotos porque son un poco latosas. Sí, muchas gracias. Muy bien, el promedio de tu foto fue de un 7.67. Muchísimas gracias. Creo, Toño, creo que somos todos. Está Daniel en el iPad, no es Daniel. Sí. Daniel Huerta. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, vamos con la foto de Daniel. Ok, Daniel, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Sí, gracias, buenas noches. Es una foto que tomé con una cámara ya bastante antigua, una Nikon D90, con un lente Sigma 105 2.8. Y bueno, es una foto que la tomé aquí en el jardín. Son unas avispas que son como muy, muy pequeñitas. No son como las avispas que son más grandes, son más pequeñas. Y tienen la fortuna de que, están como quietas unos segundos mientras están en la hoja. Y sí tiene un recorte, pues sí, más o menos importante, como del 50%. Hice varias, como 10 o 15 de estas fotos, y esta fue la que, a mi parecer, quedó mejor. Ok. Sí, a mí me gusta la foto. Vamos a lo mismo, estamos con colores opuestos en el círculo cromático que le da vividez a la foto, el verde y el café, eso le da vividez a la foto. Sí siento que a lo mejor el enfoque se fue un poquito hacia los pelitos de aquí arriba en vez del ojo. Sé que estos ojos son un poquito difíciles de enfocar y se están moviendo y eso lo complica todavía mucho más.
Yo a lo mejor lo que hubiera hecho, yo hubiera limpiado un poquito la. Me gusta esta foto, lo que te da a entender, te enseña perfectamente el pequeño profundidad de campo que tenemos con macro. Es decir, esta es la profundidad del campo que tenemos con macro. Aquí está, desenfocado, enfocado, desenfocado. Así que la profundidad que estamos jugando con macro es diminuta. Y eso que tienes un F9, es decir, que pensarías que tienes. No, el macro es muy pequeño en la profundidad de campo. Por eso es que muchas veces se hace photostacking. Con un animal vivo no se puede hacer photostacking porque está moviendo el animal. Entonces tienes que lograr el enfoque lo más nítido posible, que eso lo complica. Yo a lo mejor si hubiera quitado esta bolita de aquí, la hubiera limpiado, que no me trae nada a la foto, y a lo mejor hubiera quitado estos dos puntitos aquí como cosas ya picky, picky de la foto. Pero sí, me gusta el ángulo que lo agarraste, como que toda la hoja verde está alrededor de la avispita, así que te la enmarca naturalmente, y esa parte también me gusta mucho. Gracias. Sí, justo iba a eso, esta parte de este juego que tiene la hoja, cómo sostiene, vamos a decir, a la avispa, que cómo la va encerrando. Eso también a mí me gustó bastante, ¿no? Sí, aquí es lo que tiene el macro, ¿no? Siempre, y sobre todo también de insectos vivos, la cuestión del enfoque, siempre será un cohete, ¿no? A mí, para mi gusto, sí, el enfoque se ha ido a la parte de la primera pata y agarra un poco lo que es el ala. Y sí, vemos que tenemos una profundidad de campo verdaderamente pobre, muy poca profundidad de campo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con lo que es el enfoque. A mí me gusta también esta parte de la luz. Creo que es más o menos, por lo menos no crea sombras fuertes, aunque la luz pareciera ser muy dura, no me está proyectando sombras que me terminan de molestar, ¿no? No terminan de ser algo que influye en la fotografía. Entonces, también las zonas blancas no están verdaderamente voladas, así que eso también es agradable. A mí me gusta también el ángulo, vamos a decirlo que 3/4 casi que la has tomado, entonces le da también dinamismo y le da movimiento a la fotografía. Pero sí, ¿no? Lo que toca es decir, pues esto es difícil. Lo hiciste con una cámara bastante vieja que entonces sigue trabajando bastante bien, y con la combinación del 105, que también es un excelente lente macro, porque yo también lo tuve. Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Gracias, Alberto. El promedio de tu foto fue de un 8.72. Gracias, Dani. Nada. Ahora vamos con Héctor Amato, entonces. Ahí está la foto de Héctor. ¿Qué nos puede decir de la foto de Héctor, Alberto? Sí, a mí lo que me llama la atención de esta fotografía en un principio es su paleta de colores. Creo que la paleta de colores en ese sentido es agradable. Vamos a decir que pues muy monótona, o bueno, más monótono, mono, pero de que es un solo tono, y eso me termina de gustar. Creo que solamente es esa parte azul, creo que eso me, que la parte de la esquina derecha me termina de romper un poco eso agradable de su paleta de colores. El enfoque también parece cero, no parece estar tan mal, creo que está donde debe de ser. A mí me hubiese gustado un poco más de profundidad de campo, porque sí se empieza a perder muy rápido, y sobre todo también porque está en una cáscara que está en la parte inferior y me termina de jalar, ¿no? Donde sí tengo muchos problemas en sus altas luces, ¿no? Esa parte es lo que me termina de romper toda la fotografía. Las altas luces, tanto en la luz que está aquí en esta parte de la nuez, que es nuestro sujeto fotográfico principal, como del lado izquierdo. Entonces, esa parte me rompe mucho la fotografía, y eso es lo que no me termina de concentrarme en ella. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Alberto. A mí las altas luces fue lo que más me distrajo de la foto, como que me jaló, me sacó de la foto.
El enfoque también lo siento que a lo mejor se fue a esta orillita de acá y me hubiera gustado que el enfoque hubiera estado acá, pero a lo mejor el enfoque está acá, pero como las altas luces están ahí, entonces no encontramos el enfoque completamente. Y eso puede ser parte de la contradicción que se puede ver. Me gusta el sujeto que tomaste, que tomó Héctor. Tiene un poquito de aberración cromática. Esta aberración cromática se hubiera podido quitar relativamente fácil en Lightroom. Si no te lo deja con reconociendo el lente, lo puedes hacer manual y se hubiera podido quitar ese verdecito de aberración cromática que tiene, que se ve en algunas partes de la foto. Pero es una foto interesante, una foto diferente, y creo que eso también le da mucho valor a la foto. El promedio de la foto fue de un 7.76. ¿Okay? Esa fue la última foto. Sí. Entonces, voy a dejar de compartir. Aquí estamos todos. Entonces, primero que nada, estoy queriendo ver cuál fue la foto que tuvo el mayor porcentaje. 872 de Daniel. 72 de Daniel. La foto de la portada va a ser la foto de Moraima con 879. 8.79, la foto de Moraima va a ser la foto de la portada esta semana, por poquitos centésimas ganó la foto de Moraima. Felicidades, Moraima. Tendrás otra vez la portada del grupo. Después tenemos que decidir, la próxima semana nos toca líneas, después de líneas vamos con abstracto, y en vez de nosotros decidir qué tema quieren, lo dejamos abierto, qué tema quieren ustedes, algunos temas que propongan, y decidimos entre todos qué temas hacemos para dentro de 3 semanas. ¿Algunas opciones? ¿Propuestas? Sí, me gustaría proponer clave alta. ¿Clave alta? Ok. Sí. ¿Alguna padre. Otra? Encuere. Tradiciones mexicanas. Tradiciones mexicanas. Tradiciones mexicanas. Okay. Reflejos. Reflejos, ok. Encuere. Encuerados de Enrique. Los encuerados de Enrique. Enrique, siempre te hemos dicho, tú puedes meter tus fotos en todas. Ahorita podría haber hecho un macro de un encuere. No, pero te chistes todo. Pero ni siquiera ya mandó foto. No. Ok, entonces tenemos básicamente reflejos, clave alta y tradiciones. A ver, ¿saben todo el mundo cómo levantar su mano? Ahí, si no lo pueden levantar así, si no pueden levantar la mano con la cosita. ¿Quiénes van por reflejo? ¿Reflejo? Yo, Carilú. Carilú. Una, sí, dos, yo. Es que voy manejando, perdón. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 reflejo. ¿Quiénes van por clave alta? Bajen todas las manos los que ya habían. Ok, clave alta. 3, 4, 5, 6, 7, clave alta. ¿Y tradiciones? Tradiciones, 1, 2, 3, 4, 5. Pues queda reflejos. Entonces el siguiente es reflejos. ¿Ok? Que entonces va a estar complicado porque no hay agua. Entonces, ¿es para la siguiente semana, la de reflejos? No, la siguiente semana son líneas. Ah, ya. Líneas, después de líneas tenemos abstracto. Ah, y dentro okay. De 3 semanas será reflejos. Entonces, mira, puedes poner doble encuerada, Enrique. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, un comentario rápido. Estaba comentando a Toño que, bueno, siempre nos ha comentado acerca de hacer el círculo cromático para traerlo con nosotros. La aplicación Color Gear
para quienes tienen Android, de hecho me parece que se llama igual también en iPhone. Es bastante, bastante cómoda, es muy interesante y bueno, aquí les muestro un poquito. No sé si se alcanza, creo que me, no, no creo que alcance a notarse. Bueno, aquí lo pueden ver un Sí, ya poquito. se ve, ahí se ve. Ahí Ajá, se ve. entonces ya ustedes pueden elegir, por ejemplo, algún color principal y les va a ir dando del cromático, pueden buscar contrarios, pueden buscar tercias, quintas incluso. Entonces esto les puede ayudar muchísimo. Se llama Color Gear y está muy interesante y lo pueden traer en su teléfono para si no lo imprimen, como nos lo está pidiendo Antonio, que yo creo que también es muy, muy, muy interesante porque es una cosa muy distinta verlo en pantalla que verlo impreso. Pues bueno, les puede ayudar también mucho para tenerlo a mano. Oye, Félix, ¿nos podrías mandar la aplicación en el chat, por favor? Claro, en el chat les pongo Muchas gracias. el link. Para los que tienen Android, lo pueden descargar directamente. Les voy a buscar cuál es su versión en iPad y en iPhone para también enviarles el link y que también los puedan descargar quienes utilizan dispositivos Apple. Muchas gracias, muy buena Muchas idea. gracias. Gracias. Yo lo que tengo, yo tengo el ciclo cromático impreso en un cuadradito así, con un hoyito en la esquina y amarrado a mi mochila. Mientras siempre tengo el ciclo cromático ahí a todas partes y es increíble cómo el ciclo cromático ayuda. Así cuando, por ejemplo, cuando vi la ranita, fondo negro, no, de qué colores puedo poner, pum, pum, jugué con verde, vamos con un verde atrás de la ranita. Y entonces eso le da, eso hace resaltar las fotos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, opinión, comentario? Pues nada, muchas gracias a todo el mundo por participar. Estamos teniendo participaciones muy activas, la página está muy activa, los grupos la semana pasada, todo el mundo que participó, wow, mis respetos, yo me eché el maratón del video, increíble. Y entonces, nada, como siempre digo, nuestra mejor foto es nuestra próxima foto. Así Es es. decir, que a salir a tomar fotos. Sí, por Gracias. eso, Claro. esta ocasión no invitamos a Luis para acabar hoy. Está bueno. Okay. Pues nos vemos en una semana. Vale. Saludos a Felicidades a todos. todos. Hasta luego. Todos. Buenas noches a Buenas todos y noches. Vaya feliz. bien. Gracias, buenas noches a todos. Noche ya. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.